Bienvenidos a un capítulo más de Outsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Pues nada, bienvenidos y con muchas ganas de seguir con esta nueva temporada, ¿no? Temporada 2. Que ya ha empezado y que ya no para. Así que hemos tenido suficiente parón y ya a darle caña. Eso, ya estaréis mucho volviendo a, a vuestras tareas diarias. rutinarias. Todos morenitos, seguro. Todos morenitos. No como yo. <laughs> pero, pero bueno, seguro que esta temporada nos va a deparar cosas muy guays y, y va a estar muy bien. A ver qué deparamos, pero seguidnos en Instagram, ¿vale? <laughs> que ahí vamos publicando todo o vamos preguntando cosas. Y... Sí, que para hacer cosas diferentes. Eso es, que lo necesitamos a todos. Sí. Antes de introducir a nuestro siguiente invitado. Eso. Nuestros amigos, nuestros amigos. Nuestros amigos de Minix. <laughs> esta pedazo de figuritas, ¿eh? es que están increíbles para la nueva temporada que viene de la liga que tenéis vuestros equipos favoritos mira este de Joaquín qué chulo <laughs> pero mirad también Antoine Griezmann Andosky. No, están muy chulos eh. es que están muy bien hechos y están muy guays sí. también tenéis favoritas de otras series de vuestras series favoritas eso es os vamos a dejar en la descripción la página web para que le echéis un ojito vale muy bien ¿A quién tenemos hoy? Bueno, ahí tenemos con nosotros a Alejandro Arribas, bienvenido y esperemos que pases un buen rato. Hola, eh, muchas gracias, para este, mí un placer estar con vosotros, este, os llevo siguiendo ya, ya tiempo, estoy creciendo un montón y para bueno, mí un placer poder, poder estar, estar aquí. El placer es nuestro, bueno, ya que ves. lo hablábamos antes cuando te hemos dicho que cuando se dio la oportunidad dijimos, joder. ¿Cómo no le vamos a traer encima de Madrid también? Con una trayectoria espectacular, así sí. que seguro que vamos a pasar un buen rato. Mucho nivel de fútbol, ¿eh? Mucho nivel. Muchos equipos de mucho nivel. Sí, 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 sí. <laughs> vamos a hacer como siempre hacemos. Cuéntanos tus orígenes, de dónde eres, cómo empezó todo. Bueno, eh, lo primero agradeceros otra vez. Eh, estoy encantado de estar aquí. Eh, os sigo mucho y, y seguro que esta nueva temporada va a ir mucho mejor que la anterior y vais a seguir creciendo. Muchas gracias. Ahora. Gracias. Y bueno, eh, empecé en la imagenada onda de los siete que antiguamente se empezaba con siete ahí por los años 90 Hace ya ha llovido ya bastante y ahora ahora ya se empieza con cuatro, pero y de siete a 19 estuve ahí, ¿no? Hasta que terminé etapa juvenil. Y acabé jugando ahí con el, en aquel momento, los mejor de la tercera división, de, de, de hace unos años, y bueno, pues de ahí me fui al Rayo Vallecano B. ¿En, que, ¿En juveniles? Sí. Bueno, ¿en toda tu etapa has jugado siempre en la misma posición? Eh, bueno, cuando era pequeño, o pequeño me refiero a 10, 11, 12, jugaba incluso delantero, así de, de rapidito y tal, y bueno, pues... Pues me ponía delantero y si sí me gustaba. Además, en una anécdota buena de, de ahora, en los partidos cortos, me gusta ponerme delantero. O sea que no has perdido eso, lo es que te Porque que el partido es era... corto, así doble área y tal, pues me pongo arriba y sé más o menos dónde está el fallo de defensa, o sea, claro. la dificultad para defenderle, no su espalda, nifra de juego, típico y tal, y luego más o menos pues ahí me gusta y no se sé, me da mal, me tomo un golillo y tal, pero... <laughs> pero bien, bien, ahí me gusta, entonces era más o menos así, ¿no? Tipo fútbol 7 de, de antes y todo eso. ¿Y qué, pero... en qué momento es en el que das ese cambio a, o hay algún entrenador que te dice, oye, vuelve bueno, más de central o cómo, cómo es? Era rápido y me faltaba esa técnica para definir, para el uno para uno y tal, y todo eso no tenía, obviamente, entonces me pusieron empezaron a empezar a ponerme un día de defensa y la verdad que, pues, bueno, pues, pues hasta ahora, ¿no? Y me gusta, la verdad, me fue gustando y... Y hasta ahora, y hasta este momento, ¿no? <laughs> te, metió, te, te empezó a gustar meter un poquito de caña, ¿no? De cera y, da, y dar palitos, ¿o no? No te creas, yo no suelo dar mucho, ¿eh? ¿No? la verdad. No, 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 te lo juro. La verdad que no, no suelo dar, dar, dar mucho porque no pienso que hacer faltas que tampoco sí. son necesarias, pues... Eh... Es absurdo, no se dan una opción al rival, pero bueno. Eh, la verdad que, que bueno, me, me empezó a gustar y, y cada vez más, ¿no? Y encantado de poder haber vivido toda todo esta, esta etapa, ¿no? De, Hombre, no fue mala decisión, decisión. No ah, fue mala decisión ah, ponerte de central, ¿no? No, ¿no? no hay nada más Yo creo que en otra posición a lo mejor <laughs> me hubiera sido bastante peor. Sí, 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 sí. <laughs> eh, claro, en juveniles estás en bajada onda, que digamos, eh, no es. O sea, es una muy buena cantera, es un gran club, pero no es uno de los principales, digamos, Bien. fútbol profesional, ¿no? Ahí, ¿tú cómo te veías? Bueno, eh, yo te cuento. Con 14 años tuve un problema de rodillas, eh, los goodell estos, ah, eh, famosos. El crecimiento. Entonces, luego pues, tal me separaba, no podía hacer deporte y tal. Entonces, eh, mi padre, pues, me, me ayudó, ¿no? La verdad que mis padres siempre me han ayudado, me han apoyado en todo. Y entonces me contrataron a entrar personal... Para intentar volver a jugar, ¿sabes? Entonces pues, todas las mañanas antes de ir al colegio, todo, de lunes a viernes, pues iba a entrenar y... y con él, y ahí en casa. Me montaron un gimnasio en casa, tuve esa suerte ¿no? de poder tener esas posibilidades. Eh, y entonces empecé a entrenar, a entrenar con, el, con este entrenador y un par de meses después ya volví a, a empezar a jugar y entonces a partir de ese momento ya seguí con él, y llevo con entrar personal pues hasta ahora, no llevo pues 20 años, entonces eh, sí, 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 y a partir de ahí pues empezar de un juego normal, federado así, el típico federado de KTV, me acuerdo de pues eh, pasé a ser un jugador destacado del, del club, ¿no? Entonces, bueno, pues al ¿Lo final... Notas, ¿Lo notaste tú mucho ese el hecho de...? Sí, mucho, mucho. Porque al final, te en cuenta que yo entrenaba de una hora de 7 a 8 de la mañana todos los días, eh, de lunes a viernes, y, claro, yo hacía una hora más de entrenamiento que mis compañeros. Claro. Entonces, al final, con 14 años. Entonces, imagínate, ya todo físico, era correr más, más fuerza, más gimnasio, más todo. Entonces, llega un momento que al final, cuando pasaban seis meses, un año, ¿cuántas horas llevas más que los demás? Claro, llevas pues, muchas horas más. Entonces, al final pues eso se va notando no y al final pues vas dando una evolución que de un año a otro va a ser de un jugador normal a, pues, a ser un jugador que juega ya con gente más mayor y así sabes entonces eh, eso fue fundamental no en el en antes, mi... antes de ir al colegio pues sacrificio eso entrenabas sí ibas al cole eso, eso y, y luego por la tarde y luego iba con, con el, el equipo, equipo. Claro. sí 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 así fue pues, un montón de años bueno todos los años fue así hasta que terminé el colegio y tal porque al final pues yo qué pasa que al final al principio era pues para poder volver a jugar no mm qué pasa que cuando ya volví a jugar y encima veía que era que, que, que mejoraba y que era mejor que los demás y cada vez era mejor 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 y que ya pues hoy con como con siendo cadete ya jugaba con los juveniles eh, siendo juvenil de segundo año ya jugaba con el equipo de tercera división con mayores tal ya entonces me gustaba y a mí siempre me ha gustado entrenar pero siempre me ha gustado entrenar o sea entonces claro pues eh, decía usted tengo que hacerlo Claro. Ver, sí, obviamente me costaba levantarme, lo, me costaba todo, obviamente a nadie le gusta levantarse, va, pero al final luego daba la recompensa y, y por eso, a ver, yo siempre digo soy un obrero del fútbol, ¿no? Entonces he llegado porque entraba más que, que los demás. Los que estaban a mi nivel, pues yo entré mucho más y he conseguido subir el nivel, ¿sabes? Pero mira, es un mm. tema interesante que tampoco lo hemos comentado nunca, lo que has dicho de. Al final estás con 14, 15 años, que eres sí. un chavalín y estás entrenando más o sea que al final mucha gente lo que tiene en mente es que a lo mejor cuando eres tan pequeño no es bueno entrenar tanto o meter ejercicios de fuerza mm. tú lo hiciste un poco a modo de recuperarte de lo de la rodilla Eso y es. luego ya continuaste para a modo rendimiento porque te estaba Eso dando es. eh, resultado pero que la gente a lo mejor tiene en su cabeza eso de no, no, cuando eres un niño no tienes que entrenar tanto, o es malo entrenar, no, no, no es malo entrenar, y hay claros ejemplos que lo demuestran, ¿sabes? Sí, eso es lo que estamos haciendo ahora en Real Madonna, ¿no? Ah. Desde que hemos llegado nosotros, y sobre todo en los dos últimos años, tenemos un plan de alto rendimiento, ¿no? Para todos los chavales que quieran hacer todo esto, nosotros les damos la oportunidad de de poder hacerlo, ¿no? A las siete de la mañana, obviamente, porque en aquella época, bueno, pues no había otra, otra opción, pero sí, pues, ir antes a entrenar o, que, o venir un día que no te toca para entrenar y todo eso, ¿no? Pues es lo que estamos intentando para que los chavales, pues oye, pues, eh, crezcan, ¿no? Y luego, te valdrá o no te valdrá, pero por lo menos sabes que si trabajas y entrenas, mejoras y te vale para el futuro. Es la profesión que te dediques, sé ¿eh? Que no tienes por qué entrenar y ser futbolista, pero pero que te... a lo mejor no llegas al fútbol profesional pero oye, te sirve para tu vida tu salud y que es una etapa importante yo creo que al final yo me veía a lo mejor cuando tenía esa edad, que era una raspilla y era un enano mm. y era nadie, pues pero a lo mejor me si sí tienes ese tipo de entrenamiento y, y vas poco a poco metiendo, no te digo que de repente con 14 años te pongas a levantar como un animal, pero si ese poco mm. sabes, ese plus que te puede dar en una edad importante, porque es una edad que 15, 16, pues ya empiezas a ser cadete, mm. juvenil pues yo sé, ese plus yo creo que te puede dar ese, ese, esa diferencia con los demás, ¿sabes? Y, sí, es una parte de disciplina también. Sí. Eso. ¿Te ¿Te también. Sí. Lo típico, el pre de banca típico, que todo el mundo, joder, yo me acuerdo que me ponía a entrenar 8 y 10 kilos, te hablo, claro. 8 kilos, 10 kilos, y se me caían las pesas. O sea, es que creo que hasta tengo un vídeo, se me caían las pesas y todo así, y se me reía el entrenador, tal, que es amigo, se me reía todo, claro, diciendo, ¿y qué pasa que un año después... Ya levantabas el doble, ya Ajá. bien, ya te, no sé qué, ya es otra cosa. Entonces, claro, a la hora de chocar de todo eso en la posición que yo estaba, además que, que físicamente pues, eh, se nota mucho, pues, pues eso era muy... Llamado disciplina, como dices tú también. ¿A, ¿A ti? O sea, ¿tú lo tenías muy claro, el ser futbolista? ¿O, o hacías eso por inercia...? No, cuando me pasó esto, me dijo mi padre, eh, eh, a ver, si quieres te puedo poner un entrenador, tal, no sé, pero tienes que tener claro que es el jugador. Yo es jugador y, y yo le dije, sí, ¿estás seguro? Yo a ser jugador, sí o sí. Me preguntaban en el colegio, lo típico, que era el mayor y decía que era futbolista. No tenía otra opción. O sea, se me reían los profesores, estaba, lo típico. Ya. Luego nos bueno, encontramos después y bueno, <laughs> no se reían tanto. ¿no? Y ya, pues oye, a lo mejor eh, ya me, me hablan con más respeto. Pero, pues, sí, sí. <laughs> Pero, pero, tenía clarísimo, clarísimo. Entonces, este, mi padre le dijo al entrenador: le dijo, eh, como me diga que ha sido blando, como te despido, te despido, no, no entrenas más con mi tal, no sé qué. Y entonces, claro, me llevaban a 7 de mañana a correr por ahí a menos 2 grados, y yo decía, madre mía. Sí, 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 pero bueno, la verdad que todo eso sí. me valió mucho. La verdad que mis padres siempre he tenido esa suerte, de todavía estar agradecido porque sin ellos, pues no, no claro. he podido tener esa, esa opción de poder eh, llegar donde he llegado, ¿sabes? Qué bueno, tío. Sí, sí. Eh, después de esa etapa de juvenil, que a Majadonda siempre ha estado en categorías las categorías más altas sí. en cantera, ¿qué pasa? Bueno, el último año de juveniles, este, tengo una opción de ir a al, la al Leti de Real Madrid juvenil. Yo ya había pasado esa etapa, ya había jugado en División de Honor, había destacado, había sido campeón de España, en selección madrileña, además con algunos jugadores buenos. Ah, iba a selección madrileña, solo sí. no, que y, se nos olvidado preguntar. Y, y... y entonces ya dije, bueno, otro año juvenil no, no quiero pasar a... Ya había jugado en el tercero, quería jugar con gente ya mayor y tal. No me daba esa opción en esos equipos y entonces me quedé ¿no? ese año. Y ese año, pues el entrenador que había en ese momento, Caturla, pues no me lo Caturla. Pues no, pues no me veía, para jugar en el... el. año anterior me vio, me, me puso algunos partidos, pero esa temporada, pues por lo que sea, no me vio y. Y entonces no me puso ningún partido, ¿sabes? Entonces, bueno, pues hasta que no llegó Eduardo Valcárcel, camino de entrenador, pues ya empecé a jugar más en ese año y a partir de que terminé ese, ese año de juvenil, me fui a la B, ¿no? Que está en tercera división. O sea, es el último año juvenil, haces tercera con la baja tercera con la baja baja me bajan algunos para algún cuatro o cinco partidos al, al, al división de honor otra vez. Para no quedarme parado, porque sí. no voy a jugar ni un minuto con Eduardo Caturla. Y ya cuando de eh, eh, Caturla Mira. se va y viene Eduardo de Valcarce. Entonces vale. ahí ya empiezo a jugar más. Vale. Y luego Pablo López también, los últimos cinco partidos con Pablo López también, que salvó al equipo. Juegué vale. todos los partidos, Pablo me puso todos los partidos, la verdad. Y entonces ahí ya, de, de, como ya no me se había portado bien conmigo, en este caso Caturla, pues ya decidí. ¿Te costó mucho meterte ahí en, ese, en esa tercera siendo un chaval central? Que te encontrarías a delanteros ya de, de 30 años bueno, y experimentados. Me acuerdo mi debut, fue contra Marín, el típico delantero Marín delantero. ¿Tú, tú le de para Marín? Eh, pues es mi debut contra ellos, ahí en baja onda, que el Juan de Alcobendas. Y me decía, no, lleva 30 goles, el y no sé qué, y voté contra él, me acuerdo. Sí, 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 0-0 sí, quedamos, por lo menos no me metió gol. Pero sí, 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 yo, cagado claro, el primer día estás cagado, claro. Claro. Luego ya, a partir de ahí, ya no, nunca he tenido la suerte que nunca me he puesto me he puesto nervioso dos veces en mi vida y la verdad que, que bien, ¿no? La verdad que... ¿Dos veces? ¿Esa y cuál era la otra? De hecho, bueno, he puesto tres. Esa, el día que debuté en Pre-Edition, con el Real Bilbao en la Catedral, el, el Bilbao de Bielsa, que fue Llorente, sí, claro. Jaime Martínez y todos esos. Eh, bien para debutar. Sí. Y luego el día que debuté en Europa League, con el Sevilla, que debuté en, en Lieja esos sí. son tres momentos que tienes marcado esos son momentos de... que dices tú me cago en sí sí sí, sí, sí. <laughs> suena el himno ese de la Europa tal <laughs> no sé qué dices tú uff ¿Sí? y los primeros 10 minutos así estás diciendo uf, no me no, van no a cagar liarla tal no sé qué pero luego ya, ya bien luego nunca más me he puesto la verdad que nervioso me, me salen mejores o partidos o como todos pero no si fallo no es porque esté nervioso ni nada ¿Hay no, tu, esos momentos así de nervios tú tu pensamiento ¿cuál era? en plan eso eh, primeras no, acciones fáciles eso, eso, eh, eso no sabes. la cagues y luego ya poco a poco primeras ¿no? acciones fáciles eh, ganar de los, de los primeros sí. duelos y a partir de ahí ya cuando ganas los primeros duelos ya coges confianza y ya te lo crees ¿sabes? Ah. para un central hace mucho importante esos primeros duelos sí sobre sí, todo sí. para un central Como a... vamos a a Vallecas eso sí Ah, Valleca que llego a Rabeca no B, con Sandoval, entrenador, que, que, que bueno, pues que estuve pues allí seis meses, que no juega nada, 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 la verdad, como teníamos un equipazo, la verdad. Eh, y luego de esos seis meses me vienen a al carnero cedido. Eh, tengo la suerte de que estaba en tercera división el Rabeca no B, entonces no, me, no, me, no jugaba nunca. Y entonces me, me, me mandan al carnero cedido. Segunda vez, una aleatoria más. Y digo, ah. digo no, juego, no juego en tercera me mandan a Nueva Alcarnero segunda vez porque estaba allí este Manolo Díaz sí. que el año anterior en Nueva Alcarnero estaba en tercera división y yo jugué, había jugado en el Mahabande, y justo había metido gol en la ida y la vuelta contra ellos ahí entonces me, ya me conocía entonces me llamó y justo ese año Nueva Carnero, en tercera se subió entonces me llamó y fui voy, seis meses a jugar allí y, nada, y buah, hice un máster allí ahí yo creo que me hice futbolista porque jugué creo 17, 18 partidos y perdí mojala, perdíamos allí siempre Descendimos, a tercera de vuelta, no ganamos un partido no metían... Pff, me golpeé el partido contra Las Palmas B, ¿eh? 3-0, ya entré en todas las veces... Wow, wow. Ahí me hice futbolista, la verdad. El Mariano González. Y sí, justo. Un saludito ahí a y... Don el caldero, que yo también tengo ahí pasado. Otro, bueno, estuve tres dos años sacado, claro, wow, estuve allí, dos años claro, espectaculares. ¿eh? Pues estuve allí seis meses y entonces, nada, descendimos y me volví al Rayo. Estaba cedido claro. y me volví. Sí, pero con más de 15 partidos, ¿no lo claro, has dicho? En el segunda vez. Me de 18. Uf, sí, no el mismo, ya. Y claro, a la que volví, eh, el rugby no había subido, no conseguí meterse en y, y Sandoval me había visto jugar. Entonces, ¿qué pasa? Que dijo, hostia, este es bueno. Me dijo, va a tercera división, me dijo, entonces me, me puso a jugar en tercera división. Y a los seis meses, ¿sabes? O eh, sea, pues el mismo que. El mismo con que el, no el que no va. juegas. Eso te es. cede. O sea, te ceden. Sí. Sí. Te, te ven? jugar. Y a, la, y a la vuelta. Año siguiente. Pues ya te jugado todos los partidos, en enero debuté con PPM en el primer equipo, luego final te más de temporada me hace capitán del equipo, todo, la verdad que… Sí, fíjate, nunca sabes, tío. ¿eh? ¿Debutas? Entonces, ¿Es increíble, Debutas ahí en el primer equipo ese año? Ese año, ¿Cómo? a los seis meses, el día 3 de, de enero, debuto contra el Levante. Y, y luego fue pues, juego eh, Copa del Rey con Mallorca, ganamos… Sí. Bueno, esto, esta anécdota es sí increíble. <laughs> El eh, primer partido titular que me va a poner Bebemel contra el Enche, o sea, el debutó un sábado con el Levante, un domingo, perdón, a las 12 con el Levante. En segunda es. En segunda. <laughs> Voy a el miércoles con el mayor Can Copa. Jugamos en casa, ganamos 2-1, pasamos de ronda. Y el domingo vamos a jugar contra el Córdoba, 12 de la mañana. Titular, el primer titular de mi carrera profesional. Vamos a Córdoba en el tren y se pone a nevar. El día del partido se pone a nevar, pero en la mayor nevada y nunca vuelto a nevar. Yo no lo recuerdo todavía. Han pasado 15 años y no he vuelto a, no he vuelto a ver que nieve en Córdoba. Pues se pone a nievar, como digo yo, pero, pero dos metros, un metro así, digo, pero esto qué es, tío. Digo, nieva así que no pueden sacarlo, claro, no están preparados, no tienen nada, han suspendido el partido. Nada, digo, no me puedo creer, llorando como un animal, yo allí llorando diciendo no me lo puedo creer. Digo, pero esto qué es, digo, si voy a debutar y tal, y nada, y, y yo, me llegó Pepe y me dijo, no te preocupes que por próximo partido vas a jugar igualmente, tal, no sé qué. Pues claro, teníamos a uno sancionado, dos lesionado, no sé qué, y entonces ya entré yo. Y, joder, la verdad que fue increíble. O sea, Yo no me lo podía creer, digo, pero esto, pero esto es broma. ¿no? Digo, no, vamos a jugar de igual con dinero. Lo que hay aquí, balón amarillo, ese naranja o sea, digo lo que sea, la tiramos para arriba. Yo voy a jugar, no va a ser que no tenga otra oportunidad. Ver, sí, y primero sí, 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 no, me dijo, y dijo, tranquilo que. Sí, 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 no, vale. me dijo, no, tranquilo que, que el próximo partido juegas igual. Y jugué el próximo partido con el Cartagena. Así de hecho, metí gol. ¿En y, tu primer partido como titular? En con el partido con el... Cartagena metí gol y me, me metieron un golazo, eso sí, un toche, va, va. Bueno, no sé si habéis visto un vídeo de, de aquí en el área, boom, boom, así como con el exterior, un golazo. Sí. Bueno, pues y perdimos, perdimos 2-3 y, y no fue más con bueno, el primer sí. equipo ese año. Ya me bajaron, Pepe Mel este lo, se fue, sí. entró Miñambres y ya me bajaron al filial y la, por suerte en el filial sí que teníamos un equipazo y subimos de categoría. La primera de la historia que el Rayo Bell jugaba en segunda B. Ah. Y bueno, te, Juan Carlos Portero de sí, Girona, sí. este Diego Benito que subió en segunda división, pero vence en segunda división, Lucas Pérez, sí. eh, Hugo Fraile que estaba en el mm. Corpón, tal, entonces teníamos un, un no equipazo y, sí, sí. y entonces, claro, pues tengo que subir sí o sí, ¿sabes? Y claro, sí, tienes ahí 19 años, 18, ahí no, tengo bueno, 20. 20, 20, 20, 20 y acabo con ese año con 21. Con 21. Sí. Pero fíjate que, es, que no hemos, nos hemos parado, ¿no? Pero como parece que el club no te quiere. El, un Rayo Vallecano dice nada me cede lo no juego y de repente año siguiente debutas fútbol profesional juegas todo con el mismo entrenador que te descarta y asciendes a segunda vez sí, sí. no es sí. No eso no eso sino que el año siguiente eh, Sandoval le pasan al primer equipo a segunda y el único jugador que lo hace dorsal de primer equipo y ficha al primer equipo es a mí ese a año que ascendéis que, que, ascendéis, que ascendéis que ascendemos veremos, pues el año siguiente Sandoval. estaba el primer equipo en segunda y el segundo equipo en segunda vez claro. entonces el único jugador que tiene dorsal y ficha por pre-equipo soy yo, el único que Sandoval sube soy yo, ¿sabes? Entonces este, al final pues, eh, dices tú, hostia, yeah. yo lo que he aprendido con los años es que eh, el entrenador no significa que no te quiera poner, no te está viendo, ve que hay otro mejor y quiere ganar, ¿sabes? Mm. O sea, un día mejor te puede quitar porque considera que te queda la otra oportunidad o lo que sea tal, pero luego al final te, te va a poner. Entonces, si, si no te pone nunca o considera que no estás es porque no te ve, porque quiere otro, tipo, otro perfil de, de, de jugador, o sea, que no va no, en tu contra, ¿sabes? Pero yeah. eso lo aprendes con los años. Yo al principio decía, este es un cabrón, no me pones, este no sé qué, este no sé cuánto, pero al final, con los años aprendes a que el entrenador quiere ganar, porque al final le echan a él. Yeah. Entonces, al final, si no te está viendo, es muy, muy, muy raro que sea algo personal, de un... a lo mejor puede haber alguna circunstancia personal, pero es rarísimo. Yeah. Es Esperarte un tiro en el pie. Claro, oye, o sea, tienes que es oye, algo de decir, oye, pues prefiero que me echen a que este tío, porque eso, este tío eso. ha hecho esto, o este tío ha hecho cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero al final si no te ponen es porque no te están viendo. ¿sabes? Sí. Entonces... Sí, o a lo mejor está poniendo a po alguien y está dando resultado y... Claro, al final, no oye, pues, es vuelco para todos. Ya, también. Claro. O sea, o el muchas equipo está, cosas, ganando si está ganando y... y, y... A ver, entraron a ver que a lo mejor este es mejor que este, pero si el equipo está ganando con este, claro. entraron a peor qué hacer, no le puedo quitar. Está ganando, pues oye, pues, mientras el equipo gane, pues pues eso lo aprendes con los años. al principio dices tú todos son en contra mí, no quieren poner, me quitan me tal y al final no es así es que el entrenador lo que quiere es ganar. O quiere un perfil determinado de jugador y tú no encajas porque eres más físico, eres más técnico, eres más alto, más bajo, más lo que tú que considera el entrenador. Y a veces que no estás, quiero decir, a veces que no estás bien. Punto. No no estás bien y tú crees que sí, pero no no lo estás. Sí, a lo mejor que no eras tú el mismo de cuando Sandoval eh, te, no te pone con el rayo. No eres el mismo ahí que al año siguiente, que ya llevas 20 partidos en segunda vez, te has curtido un poco más, has notado ya lo que es el fútbol de verdad y no eres el mismo. Tú también claro. has mejorado, eh, incluso eso, estás más hecho. No sé. A lo mejor tú no me lo ves, ¿eh? que dices es Yo estoy pues igual, es bueno, hace... Claro. Sí. ¿Y, y Sandoval ve una diferencia de la leche. Claro, claro. Sí, Y eso sí, es lo que sí, hace sí. que luego te tire para arriba. Es así, es así. a lo mejor él vio y eso, eso y la verdad que, bueno, yo sigo teniendo amistad con él, me llevo claro. muy bien y soy con su segundo y madre igual. Y, y oye, y luego en ese año en segunda, subimos a primera. Ese año te hace dorsal y estás con el primer equipo. Tipo, todo sí, sí, el sí, juegué todos los partidos. jugaste todo en todo, segunda división. 38 partidos? ¿Cómo que dos rojas? O sea, eh, dos rojas y me sacaban. <laughs> mira, aquí, digo, no, no pego patadas, me sacaron una roja. Último hombre, no sé qué, que me perdió un partido y 17 amarillas, yo no sé cuántas, no sé. <laughs> Pero exagerado, ¿sabes? Porque bueno, iba, iba a todas, claro. y entonces, tenía, tenía 21 años, y iba a todas a morir y claro, al final te vas a todas a morir. Este, pues, llegas tarde o se te van y tienes que... Sí, sí, sí. ¿Te costó mucho ese, ese año en segundo? Bueno, jugaste no, todo? ¿Te adaptaste no. bien? ¿o Buah, porque sí, sí qué profesional tenía 21 años, no tenía nada que hacer. Lo único que hacía era entrenar por la mañana, por la tarde, seguir entrando con mi entrenador, claro. o sea, estar todo el día. Eh, Disfrutar con mi familia, mis amigos. Tenía 50 abonos que me iban a ganar todos los partidos. Claro. Mi familia, todos mis amigos, 20 amigos ahí, cada uno con su abono va viéndome hay, todos los partidos. Entonces... Fue cuando más he disfrutado, ¿sabes? Entonces era como una situación eh, perfecta. No Estuvimos sin, <laughs> sin cobrar todo el año, lo claro. oh, que, que, que es. Eso es. Eso es. sin cobrar todo el año. Yo por suerte vivía en casa de mis padres. Este, por suerte, mi padre no tiene ningún problema económico. Entonces al final, pues eh, me ha podido siempre ayudar cuando lo que he necesitado. Y, y claro, digo, pf, yo estaba, vamos, estaba viviendo un sueño. Ah. Bueno, estoy aquí jugando todos partidos, confían en mí y tal, no me pagan. bueno, Pues para mí era un detalle aparte, ¿sabes? Pero. Yeah. Pero vamos, era lo que más he disfrutado. Encima subimos de categoría, el ascenso, el día del ascenso. Oh, la verdad que es fue. Ascenso el... primera división, ¿eh? Fue increíble, años. la verdad. Fue los años que más he disfrutado. Conocí a mi mujer justo ahí. Nah, la verdad que se juntó todo ese Mira, año. Y... En muy pocos años eh, tocas muchas categorías, ¿eh? Yo, yo en un año es que pasé de, de. En un año, prácticamente pasé de tercera división a primera división. En prácticamente. ¿Qué diría? 13 meses. O sea, digamos. De tercera división a, a primera. Que pasas de no valer para tercera división. O que te digan que no a, tal. En, en, dos año, dos y tico, en dos temporadas. En dos temporadas. A jugarte 40 sí. partidos en segunda división. Sí, 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 pero bueno, porque los jugadores... Pero hay que estar preparado, no es fácil, ¿eh? Tú, a nivel personal, el juez, que te pase eso sí. en tan poco tiempo... No es fácil sí. rendir 38 partidos en segunda división, viniendo de lo que viene... A yo entrenaba, yo con 18 años, ya era juvenil de tercer año, ya entrenaba con el tercero de eso sí. Bonda, Y entrenaba por las tardes, ocho de la tarde, ahí sí. en Cerro del Espino, ocho de la tarde. Entonces, ¿qué hacía por la mañana? Pues eh, una hora al gimnasio... y Ahí empecé a hacer técnica, porque técnicamente era, era peor que los demás, empecé a... A mejorar con un entrenador técnico también que me enseñaba a dar pases, todo el rollo. Y llegué a tener un nivel mínimo, sea, Para poder jugar en primera división en estos sitios. ¿Más que si no no juegas en primera división? No, si no lo juegas, tienes un nivel mínimo. Entonces necesitaba ese nivel para poder jugar. Y no juega nunca. En tercera división al principio, con 14 no juega nunca. 100 meses sin jugar. En tercera división. Pasé a otros de igual entrenamos por la tarde a las 6 de la tarde, parece. Otros seis meses sin jugar. ¿Qué hacía yo? Pues todas las mañanas, pum, 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 y el día que me tocó, pues. O sea, tocó. que tú en ningún momento dejaste de hacer, digamos, lo que tenías que hacer. Es que yo sabía que querías ser jugador. No tienes, es que no, no, no. De todas maneras, si ahora me dicen, no hubiese sido, no sé, no, nunca lo he pensado. Es que porque lo tiene tan claro que, que no que no, o sea, no sí pero que es complicado eh tienes que confiar mucho en ti a pesar de que te peguen palos y tal y siendo tan joven sí. que muchas veces lo fácil es decir bueno pues a otra cosa sí. el fútbol ahí tú pum 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 confiando ah, yo he, tenido, confiando. he mucha suerte de que todo de que pues cuando cumplí 18 años pues mi mi, mi padre me dijo a ver, ¿quieres estudiar? y yo digo yo aprobé, o sea, no, aprobé todo selectividad tal el día de mañana ¿sabes? se me tiene un curso ni nada claro. más o menos sacaba ahí como podía sabes me dijeron te gusta estudiar Y dije no entonces por qué vas a estudiar qué quieres hacer fútbol pues vamos a hacer fútbol qué quieres? igual que te dicen qué quieres ser eh, el invento pintor ponte a pintar yeah. ponte a hacer fútbol ya está para estudiar con eh, siempre tienes tiempo o sea, no, sé este. no entiendes, pues con sí, sí, sí. 25, con 48, con sí, 60. Siempre tienes tiempo para poder estudiar, ¿no? Y tienes esa suerte de que mis padres, pues económicamente, eh, nunca no, no han pasado problemas y que no necesitaba trabajar. Entonces, pues, al eh, fútbol a tope, full, ¿sabes? Ah, o sea, pusiste todos los medios en todo. ser futbolista Mis padres me pusieron todos los medios posibles y yo también hay que querer, obviamente, claro. si no quieres y no estás ah. dispuesto a sacrificarte, pues, joder, mis amigos típicos, mis amigos los sábados, los viernes los sábados, por ahí todo el día, no sé qué, pues yo me traía en casa. Y sin jugar. Claro, claro, claro es que ese, ese es el es punto. Es pues si no el jugaba, punto. tal, entonces, pero bueno, aún así me quedaba en casa, tal, entonces, bueno, pues al final, pues, oye, sí, 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 Es eh, sí, verdad sí. pasaría siempre el tiempo, ¿no? Y he salido, pero he salido cuando, eh, ese, o sea, cuando el decidente no entrenaba, Eso, o no, sí. no tenía que jugar, no tenía, o sea, siempre hay momentos para cada cosa, ¿sabes? No es fácil con esa edad sin saber que no vas a jugar a lo mejor al día siguiente no tenés la tentación de todos los fines de salir con tus colegas y o salir de fiesta que eso al final lo que te tira es pero si no vas a jugar pues salgo y, salgo y salgo y salgo y salgo y a lo mejor entras en una en un bucle que ya es complicado salir de no, ahí y que me pasó una vez que con, me acuerdo con Pablo López el partido de Pablo López en el Onda no me ha convocado no me ¿Mm? convocan contra el Atlético de Madrid B no el Atlético Madrid Center, C en tercera división me acuerdo no me ha convocado y, me, y entonces me voy a dormir a casa, no salgo ni nada, me voy a dormir, me llaman a las 7 de la mañana, me llaman. Y me llaman a las 7 de la mañana. Les digo, eh, oye, que se ha puesto enfermo el central, Ángel, uno que se llama. Eh, vente, te vas convocado. Claro, y me toca ir, no era más mañana, a las 12 de la mañana, voy allí, 9 de la mañana convocado a jugar, de una. ¿Jugaste? Sí, sí jugué ganamos 0-3 y jugué todos los partidos seguidos, pum, 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 pum. Y jugué Fíjate. todos los partidos al final eh, con Pablo López jugamos, y salvamos al equipo, más o que estaba para detener. Entonces, nunca sabes jugar es tu oportunidad. Nunca sabes dónde va a estar la oportunidad y si se lesionó un día, se pone uno enfermo, se le sentado gastoterapia, tiene fiebre... Y tienes que estar siempre listo para cuando te toque pues está preparado. Claro. Si te toca y lo hacen mal, pues entonces ya... No es muy difícil que te vuelva a tocar. Vez, eh. te llaman. Oye, ¿dónde estás? Pues nada, volviendo a casa. Y son las 7 de la mañana. Claro, y claro, dices, no. pues bueno, ya sé a quién no voy a meter. Claro, Imagínate, o no lo coges, o, o tal, cosas. no sé qué. Imagínate que, pf, bueno, imposible, es? pues no, no cuentan contigo. Entonces, al final, a partir de ese día aprendí dije, uf, digo está preparado, digo, porque... En cualquier momento. Sí, 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 sí. sí, sí. me acuerdo. Eh, hay una cosa ahí que has dicho. Primer año en segunda con Sandoval, no sé cuántas amarillas y no sé cuántas... Sí, sí, bueno, y una roja. Dos rojas. ¿dos? No, una, una, ah, roja, una roja, roja y ah, vale. 17, 17 amarillas. fueron tres sanciones, vamos. Viéndolo como entrenador y ya futbolista bien. profesional, muchos partidos en Primera División, eh, ¿está bien tener tantas amarillas para un central? No, no, no. Eso es una pasada. O sea, no sé si fue creo que fui el segundo, me parece, de la Liga, uno por ahí más. Por ahí. Sí, sí, mucho, mucho. mucho. Cuatro, te pierdes cuatro partidos. Claro. Este, es verdad que jugamos un fútbol ofensivo. Mucho, yeah. mucho hombre a hombre, mucho tal, entonces ahí hay tal. Y yo, sobre todo, pues que pues, tenía 21 años que iba a ir a todas y tal. Y al final, muchas veces no te queda más remedio que, que hacer mucha falta. Pero es verdad que ahora mismo ese jugador, yo ahora no soy ese jugador. O sea, wow. aprendí con el año, años año. Te da la experiencia de cuando sal, antes salía todas, antes tal. Ahora ya no, sales cuando va, va, eres ganador. Antes ganabas o perdías, y si perdías, no te queda más remedio. Eso es demasiado, ¿sabes? O sea, de verdad que, que bueno, pues que, que al final pues, son mucho, mucho. O sea, o sea, que mucho. Acción... Muchas veces bueno, hay algunas personas que creen que si tiene muchas amarillas eso es que no pasa a nadie y cosas así. Y no, yo recuerdo que... aquí que tuvimos a, al míster, a, a Don Alfredo Santa Arena y nos dijo: si cada partido te sacan amarilla y el central, a mí no me sirves. No, que no me sirves. No, que está claro, pues para empezar por lo que dices tú, que claro. para ya te pierdes cuatro partidos en este caso, que ya son cuatro partidos que te pierdes, que no, pues estás disponible para el sí, entrenador, sí. eso así, y que no es necesario. Pero yo también, por otro lado, pienso que... en plan, plan. Eh, claro. no, y que tienes 21 años, el hecho de que te saquen tantas amarillas es porque vas a todo, y si a lo mejor ya no empiezas a ir a todo, ya no eres el mismo chaval de 21 años que se come y se come el mundo, y no, a lo mejor no hace la misma temporada, ¿sabes? O no rindes mm -hmm. tan bien y no te juega los 38 partidos, entonces, yo creo que también depende de la situación, lo que dices tú también, con los años, pues vas ganando experiencia, y y sabe, tal, pero... Dónde va a ir el, el movimiento de cada jugador, dónde va a ir el, el balón, todo eso. Entonces, antes. Voy Ajá. y luego decido. Ah, no, ahora, normalmente sueles decidir y luego ya pues decido si voy, ¿para qué voy a ir con el delantero? Si va a tocar de cara y a dejar la zona libre. Pues, 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 si, pues sé que soy per... no voy, me quedo en mi sitio. Sí, pero a lo mejor al entrar ahí lo que le gustaba de ti era que ibas a todas. Sí, sabes, sí. no, Sandoval nos, nos exigía mucho, claro. tal. también tenía un central al lado que era Antonio, Antonio Amaya, que era mm. distinto, iba menos, tal, no sé qué, y entonces era mucho más agresivo que yo, cuando iba iba mucho más eh, fuerte. Más... Entonces, pues al final, pues a lo mejor ese central joven que va, 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 y otro central que, que, que iguala la posición, ¿sabes? Dependiendo, ¿sabes? Sí, Ahora ha cambiado, Ha yo soy el Antonio y ha venido uno joven al lado. era <laughs> Antonio, un saludo. Un saludo para Antonio. Un crack, sí, 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 al eh, Bueno, se sube a primera división con una situación en el Rayo Buah, es un poco saludo. complicada. No, no, esa situación fue, fue difícil Durante. porque nos dijeron que o subíamos o el club desaparecía. Porque al final no, no tenían los medios para poder pagar la deuda. Y aún así subimos. Y la verdad, que, que pudimos pues salvar al club primero, porque pff, sus aficionados se lo merecen, porque al final es una afición pff, increíble. Y, y también por nosotros mismos, ¿no? porque yo en este caso quería jugar en primera sí o sí. Y bueno, y luego pues oye, nos, nos pagaron una parte de dinero que a mí, por lo menos pues tuve la suerte que fue mi primer contrato no me supone nada, pero hay otros jugadores y otra gente que siquiera tienen buenos contratos y que consiguieron cobrarlo a diez años, cinco, no sé cuántos años lo pagaron, ¿no? Pero por lo menos, oye. Creo que es lo que no se me ha merecido porque al final luego hemos trabajado y encima hemos conseguido subir a la primera división, ¿sabes? Entonces lo merecimos. Tú, a nivel personal, ¿cómo afrontas una situación en la que tienes 21 años, 22, eres un tío joven que al final no has vivido tanto como a lo mejor otros que tenías en el equipo? ¿Cómo afrontas la situación de te dicen, os subimos o desaparecemos es que cada partido te juegas la vida y te estás jugando la vida la, tu la tuya mm. y la de todo el mundo la de un club eso tú cómo la afrontaste mucha presión eh, no además tú sí. siendo central te puedes sentir responsable muchas veces de muchas cosas no mm. sé que no pasa? es fácil que tenemos un vestuario muy bueno y hay gente muy importante en el vestuario como Michel de mm. en Girona que era el capitán que está allí todo como Movilla como David Zaganzo, Cobeño, entonces, al final, yo eh, acababa de llegar, nadie se fijaba en mí. O sea, nadie fuera me exigía nada, venía de la cantera, todo estaba muy bien y tal. Entonces, al final, ellos son los que se hacían responsables de, como de todo el equipo, ¿no? y de toda la presión, de todo. Entonces, eh, también teníamos un, un equipazo que, 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 que al final sabíamos que teníamos que subir sí o sí, porque teníamos un equipo que era de primera división. De hecho, al año siguiente se quedaron un montón de jugadores en primera división y todo. Y, yeah. y, entonces, yo ver, no viví esa presión extra, porque al final yo decía: bueno, tengo 21 años, eh, iba a morir todos los partidos, todos los entrenamientos, iba a morir como un animal, porque era lo que quería y lo que me gustaba y era mi, mi objetivo. Y entonces eh, pues lo conseguimos, ¿sabes? Porque también aparte de eso, no queda más remedio decir, hostia, si quiero jugar en primera, yo por lo menos quiero jugar en primera, porque si no, esto desaparece, me quedo libre y, claro. y a lo mejor tengo que jugar en segunda, otro sí, año. Claro. A ver, entonces la manera de llegar a la primera división, era más sí, rápida, sí. era esta, encima con este entrenador, que me quiere, que me pone. Claro, bueno. Entonces era <laughs> la opción más Ideal, a morir, vamos sí, sí. a morir todos los días, la verdad, sí, sí. ¿Año siguiente qué pasa? Bueno, se sube y... Se sube y Mítico tamudazo. En el último minuto, un metro, un metro fuera de juego. Sí. Eh, que... Que lo ves en la, en la televisión y dices tú cómo el árbitro no pitó fuera de juego o sea, hombre, es increíble un metro un metro y dices tú pero tío ah, entonces este yo creo que si Linier levanta la bandera lo, lo, lo se, no se lo lleva para arriba desaparece por ahí entre la gente y aquí no pasa nada ¿sabes? Le, le enganchan desde desde sí, la grada sí, de quitan sí, 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 de Valverde sí. sí 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 sí, sí nada, increíble encima Granada ya se la Manuel y bajó y Granada se salvaba también todo celebrando la verdad que la temporada que hizo Michu luego Diego Costa nos ayudó mucho ese año mm. La verdad, que la primera vuelta hicimos buenísima, pero la segunda vuelta se nos lesionó mucha gente, muy importante, y jugaron pocos partidos. Entonces, yo creo que ahí dimos un bajo muy importante. Estuvimos los últimos 10 partidos y ganamos uno, me parece. Bueno, el último y no sé si otro. Metimos abajo, 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 y el último día ahí, Tamudo consiguió, consiguió salvarnos ahí el último momento. Fue increíble, ¿verdad? Fue como si hubiese subido otra vez. ¿Ya? ¿Fue Pit? Sí, sí, no, Pit, sí. eh, ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué lo contó? Piti. ¿Piti? ¿Piti. Piti tira, el Piti centra, El centro, sí, eh, con mata a Michu el mata un bicho larguero. Sí. Y, eso es, y luego el... y, y te mudó, pues allá Y a el portero metí, ahí de bajar los parros, baja portería, <laughs> un metro abajo, mete gol. Y, claro, de invasión, el que no sabía qué hacer. Dijo, sea, venga, vamos a de aquí. <ríe> <ríe> que lo de se han enterado, ni se quejan, más bueno, ¿sabes? Sí, sí, fue toda la verdad. Anda que Piti la centra, ¿eh? Como asume el tío, ¿eh? Ese dice, esta la pego yo. Hombre. Asumiendo, ah, sí, tío. Sí, sí. Eh, Año siguiente, se mantiene el rayo. ¿Qué pasa? Bueno, yo me voy. ¿Tenías contrato tú o ya? Yo no? termino el contrato. Ah. Este, entonces, ese, ese año, Osasuna queda séptimo. No se mete en UEFA de milagro. Y entonces me, eh, me llama Ángel López, que el director deportivo en ese momento. Y firmo con Osasuna. Eh, es verdad que justo ese año pues, se va Raúl García, que había estado en Osasuna. ha me metido ese año 15-20 goles. Eh, se va. A los dos delanteros, o se van cuatro o cinco de arriba y quedan totalmente uh -huh. todos los goles. Entonces hacemos un equipo nuevo tal, y con Mendilibar uh -huh. Y yo me voy allí pensando que, oye, pues que vamos a estar peleando en, el, en la UEFA como el año anterior, tal, no sé qué. Y bueno, pues nos encontramos que peleamos el descenso hasta, uh -huh. hasta las últimas jornadas, la verdad. Y de hecho. Una anécdota que hay ahí es que el contra el Valencia, que en casa del Valencia, quedando. El último partido fue, era el contra el Real Madrid, eh, que perdimos no sé cuánto, pero no contamos con ello porque no es la sí. El anterior fue con el Sevilla y la anterior con el Getafe, Getafe en casa. Llegamos y, y me puso en, el, en el partido depresión con el Valencia, soldado. Soldado allí me puso en roja directa porque se queda solo, mano, mano, me la quitan la tarjeta. La típica de se te mete en medio tío, se, se, se para, aposta, entonces yo la ¿Eh? rollo, claro, ahí no iba ni nada, roja directa, tal. Y me la quitan el día antes del partido. ¿Ah, sí? Justo. Y llego y meto gol y ganamos 1-0 contra el Getafe. Y no... Uf, de milagro. <laughs> o sea, reclure reclama y... rec Recurre todo, tal, tal, tal. Y hasta el último momento no iba a jugar ni nada. El pack ese no si fue ese día por la mañana o el día entero por la noche. Me dicen, oye, eh, te vas a jugar, tal, no sé qué. Te han quitado amarilla. Y digo, a oh, puta madre. Y justo llegamos, ganamos 1-0, meto, meto gol. Sin que así de medio rebote, no sé qué, pum. Y ganamos y esos tres puntos en la vida, la verdad. Y el partido siguiente contra el Sevilla... Me eh, ha querido regatear todo y se mete baja por ti y no mete gol, 0-1. Ganábamos o descendido porque siete partidos a Bernabéu Y mete un gol, bueno, empatamos de falta de Cejudo y luego un gol de Pachi Puñal, pero increíble. Golazo. O sea, ahí se retiró. tiró retiró, pues metió un golazo, salvó el equipo y dijo: Oye, yo ya he cumplido el cupo, me voy a mi casa, he salvado y. y digo, Pachi Puñal, tío. Muy buen tío, la verdad. Y... Allí jugasteis, en Sevilla, ¿Fue? No, 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 empampó, En casa, ah, vale. Claro, y lo, con las matemáticas ya hechas, el hecha. claro, a ver de Rabé salvado. Claro, tú imagínate. Vete al 1.60, porque ahí íbamos perdiendo 0-1. O sea, dices tú, oh, es más, o ganábamos o teníamos que ver ganar. a Rabé o ganar. Sí, que, eh, que eso era... ¿qué tal que tal como estábamos nosotros, era, o sea, era muy difícil. O sea, vayan cuatro, tú ibas a empezar el partido <laughs> o era... Claro, Sí, sí. sí es como 30 minutos o es, estos 30 minutos o estamos claro, muertos claro entonces este metimos, metió Golfejudo de falta y, okay. y luego para el puñal que metió un golazo de 30 metros a la escuadra que tal que dijimos bah, bah. y salvó el equipo y la verdad que igual joder, otra los, salvación ahí eso agónica, que extremis, dos años seguidos la verdad sí sí sí, sí quita años joder. de vida eso o no, no joder la verdad que sí la verdad que <laughs> es increíble macho Sí, sí, sí. Pero a ti a nivel personal ya te juegas otros no sé cuántos partidos en primera, sí, te consolidas... Sí, jugué un montón de partidos y... Sí, sí. Eso... La verdad que muy bien, la verdad que en ese momento eh, estaba bien. Estaba bien sí, ¿Cómo, sí. ¿Cuánto firmaste? ¿En una firmaste...? No, firmé tres años. ¿Tres? Sí, sí, sí. Luego estuve dos. Yeah. dos sí, o sea, sí. lo salváis, te quedas ahí... El... Me otro el año, el siguiente año este empieza Mendy Líbar. empieza Mendy, este, pero la cuarta jornada eh, perdimos los cuatro partidos seguidos. Eh, el equipo igual volvió a cambiar, tal no sé qué y, y entonces viene Javier García. Mm. Javier García muy bien, ¿no? entra bueno Mendilibar muy bien también. Sí, o sea, ¿como tío... el Mendilibar, entrenador? Tío, puta madre, sí 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 yo te... yo bueno regañábamos un montón la verdad porque yo, yo eh, cuando estoy entrenando tengo mucho carácter y tal, y entonces, este, pues típica, fuera, fuera, yo fuera, me cago en tu puta madre, que yo fuera, no sé qué, de todo, ¿no? Sí, claro, claro, claro y el tío da igual, que le insultes, él te insulta a ti, no sé qué, pero termina el entrenamiento, me acuerdo la primera vez que pasó eso, viene de el entrenamiento y dice, venga, ah, toma una cerveza, venga. O sea, el tío, ya ves que es un tío muy, muy, muy buen tío y entrenamos muy bien, la verdad que... ¿Y a nivel de juego, cómo le gusta los no sé si equipos? Bueno, pues eh, no le gusta apretar, apretar arriba, eh, presión entre hombres, tal, la verdad que... Que bien, lo para que al principio de la, temporada, la segunda temporada, que llegaron fichajes muy tarde. Mm -hmm. el tío, arranca en agosto y no tienes el equipo hasta final de agosto y tal. Eh, pedimos cuatro primeros partidos y rápido lo. Yo que yeah. ya, ya lo querían. Yo creo que como o sea, nos salvamos, no lo echaron, no 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 pero lo querían echar. Ya sabes, yeah. dije yo A este, la mínima. Tío, y dije, tío, si se salvado el equipo, ya no que se mete en UEFA, pero bueno. Yeah. Ya sabes que la directiva es de cada uno. Sí, o eh, sea, su, su madre, ¿no? Eh. Tampoco sabes qué pensaban ellos, o sea, que. Y viene Javi Gracia y muy bien, Javi Gracia igual. Eh, sí, sí, la verdad que muy, muy bien, tanto él como Juan, su físico muy estupendos y la verdad que muy, muy bien. Trabajaron muy, muy bien, increíble, pero al bueno, la hicimos más puntos que en el año anterior y descendimos. ¿sabes? Yeah. Ganamos el último partido del día del y ese típico que se cae la valla y todo eso. Siempre pasaba en, en algún sitio, pero, pero eh, hicimos más puntos. Pero el defensa estaba más caro. Había, ah. Yo creo que los equipos tenían un poco más de nivel que el año anterior. Y descendimos a segunda, tío. Joder. La, verdad. Pero la afición de esa una increíble. ¿eh? O sea, defendimos. tío, se animando? Yo decía, pero. Yo decía, tío, tío, lo típico, ¿no? Te insultan, tal. Nada, tío, se irán animando. Yo alucinaba. Te lo juro, ¿eh? ¿Sí? alucinaba, tío. O sea, descendido está el Betis y dije yo, pero que descendió el Betis último, el típico, el Betis último año que bajó, que de último tal, sí. pues había descendido el Betis, ganamos en casa el Betis y de aún aún ganando, descendimos. Increíble, tío. La verdad es que yo me aluciné. Hombre, es que ahí te encontraste con dos aficiones, tanto la del Rayo como la de los Asuna, que a lo mejor son dos aficiones eso es diferentes. De primera deben ser de las aficiones más no. fieles o de hecho de decir, da igual lo Alucinante. que pase. ¿Sí? Exactamente. Sí, porque vienes hace dos. Haces eso, puesto, hace que queda sexto. Luego al año siguiente casi desciendes y al siguiente ya desciendes. Sí, como que... Y ahí dinámica. estás, ¿sabes? Uf. Eh, no. bueno Bueno, el español hace poco, ¿Mm? que se juega a UEFA y descendió. Claro. Eh, no es fácil, no es fácil. La verdad es que cuando tienes una expectativas que es claro. hasta la gente se pone nerviosa rápido, el, tanto la directiva como el cuerpo técnico, los jugadores se creen que, que, que tienen que, que tal, entonces al final la gente se crea unas expectativas que al final eso lleva a equivocaciones y a, y, a tener, y a hacer todo muy rápido y no como se debe. A y a ti, claro, porque tú imagino que tu idea cuando vas a las una es, como has dicho antes, para intentar, vienen de un año bueno, intentar no, meterte en Europa, vamos a ver Asuna, y te encuentras con que dos años en dos años acabas descendiendo, es como, sí. uff. ¿no? El primer año de Asuna termina, termina la temporada y, y entonces me llama Sevilla. Y entonces, para ir. Pero claro, Asuna pedía la de decisión, que eran 5 millones, y entonces Sevilla bueno, pagaba dos o tres, no llegaba, tal, no sé qué, y me tuve que quedar otro año. Claro. Entonces, a lo mejor que estaba también Andrés Fernández, de portero, uh -huh. y igual hice una temporadón y lo que había real. Igual, no pedía a cláusula, no llegaban tal, nos tuvimos que quedar los dos. Y el siguiente año, eh, pues descendemos y, no, y se va él a Villarreal a y yo… A, no miento, él se va a Loporto, libre, y yo me voy a Sevilla libre. Claro. Entonces, al final dices tú, hostia, a lo mejor puedes haberlo vendido a los jugadores, ganar dinero y, y reforzar todo el equipo claro. y todo, ¿sabes? Y tú de Vallecas vas libre también a Osasuna. Eso es. Yo también un contrato sí, en el claro. Rayo, sí. O sea, podrían haber ganado ah, esos tres en vez de cinco. Sí y al año siguiente tú te vas libre es sea, que el, realmente... no, el Ray me quería renovar lo que, para que yo dije que no quería renovar Sí, pero en el momento de esa una al final claro en, eh, por eh, no dejarte marchar un año sí. te yendo. al siguiente estás dejando de ganar tres claro estás dejando de ganar tres millones y al final oye pues eh, bueno o se ha jugado han intentado estar ahí yeah. y no salió bien ¿sabes? suele ocurrir por el pasar o sea, tampoco que va a ser tampoco te esperas para el bajar sí, ese sí, año tampoco y luego pues, sí y te llama a Sevilla y tú ahí dices joder iba estaba yo en el coche de Pamplona a Madrid que me llama mi agente me llama eh, vámonos que nos vamos a Getafe al sí, Getafe iba Getafe ¿Sí? y de camino a Madrid, a Madrid que yo era de Madrid encima de guau wow, pues voy pues, a Getafe y vale. tal me llama y me dice oye que vamos a que firmamos por el Sevilla en eh, dos días viajamos a Sevilla que Getafe ya no y de que me cambiaron de la ruta me la cambiaron pero tú no sabías nada de Sevilla? Sí, sí, me dijeron ah, que estaba ahí y tal, pero lo que no tiene que salir un central que fue Botilla que se iba, uh -huh. tiene que salir y se fue a Olimpiacos. hasta que no llega una acuerdo a salir, no voy a ficharme a mí. Entonces, claro. este, este yo fui, iba a Getafe y de camino de, de Madrid eh, me llamaban que iba a Sevilla, ¿sabes? Claro, no espero a la salida del Sevilla, del central del Sevilla, firmo en Getafe, pero una vez iba a Madrid a firmar y tal, y, y, ¿De, y tal? de repente oye que no vamos a Getafe, vamos a Sevilla y tal. Entonces, eh, pues a los dos días me fui a Sevilla y ya era al final, final de julio, principio de agosto. O sea, o Sevilla que como, como si nada, claro, o sea, sí, en sí, ese, sí. en esos años Getafe y Sevilla estaban muy lejos. Sí, sí, no, Getafe me acaba de subir de, de segunda. Acaba de subir. Y el otro parece, viene de ganar, Europa y el otro viene de ganar lo claro. Sí, sí, sí. Pero, claro, al final, en Sevilla, yo, yo quería ir a Sevilla para que, como no, no tal, dije, oye, no había, no había, eh, Osasuna había accedido a. Yo perdoné todo el año, jugué todo el año gratis el segundo año de Osasuna, porque yo tuve que perdonar todo el año para poder irme libre, ¿sabes? Entonces, accedió a, yo a perdonar todo el año y, y irme libre. Entonces. Me fui libre y entonces ya, pues, ya tenía la carta de libertad, entonces ya podía irme a cualquier equipo. O sea, dije, Taf, estaba en Madrid, no sé qué yeah. tal. Pero y cómo es eso de perdonar todo el año? ¿Tú a principio de segundo bueno, ellos... año en Asuna dices que no.? No, 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 no. segundo año en Asuna, Asuna te pagaba, no sé cómo lo hace ahora, antes te pagaba una nómina muy baja. Te pagaba, a lo mejor, el 10% de tu nómina y el 90% te lo pagaba el 30 de junio. Mm. ¿Qué pasa? Que yo llegué a un acuerdo en 30 de junio y, dije... y me dijeron, no, pues te vamos, a, vamos a esperar a pagarte a ver qué, qué ocurre. No me pagaron y para, para irme libre y dije, bueno, pues perdono el 90% del año y me voy. Y, me, y tuve que perdonar un año entero para poder irme a Sevilla, ¿sabes? Es bastante. Entonces, bueno, pues ya está, pues lo hice y no me arrepiento, porque si no, pues, a lo mejor no me hubiese jugado nunca en, en el y claro. se que a lo mejor quedar en segunda división, ¿sabes? Yeah. Otra vez y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Nah, que era una oportunidad buenísima. Y entonces, Pero claro, así, que tampoco bueno. fácil ¿eh? tomar esa decisión. Bueno, la verdad no que luego soy. Sevilla con el salario te compensaba, obviamente iba a ganar más ahí que, claro. en, que en Osasuna, ¿no? Pero la verdad que, que está bien. Entonces, un bueno, Sevilla bueno. que viene a ganar Europa League. Eso es. Imagino que a ti la motivación era... El paso era un paso importante. Sí, sí, sí. Y de hecho, pues tuve mala suerte porque llegué y justo me lesioné. Llegué, fui directo a Alemania, que estaba en pretemporada, jugué un amistoso a los dos días. Jugué Yo venía entrando con en los Asura, entonces ¿Sí? ya estábamos Y a los dos días jugué un amistoso en Alemania y me lesioné. Me dice, en... me salió como un grano así tal, un bulto así en el, en el tobillo. Y entonces estuve eh, parado tres semanas tal y me perdí la Supercopa de Europa. ¿Contra quién fue? Contra Real Madrid. 3-0. No, bueno, no, no, pasaban por encima, la verdad. Y entonces este pues eh, me perdí algunos partidos al principio y luego ya empecé a entrar y de, de al final jugué ese debut a jugar, no sé si en octubre por ahí. ahí tenías sí, en Sevilla, quien estaba el gran Unai Emery, ¿no? Claro que estaba Unai Emery. Ahí, ¿Ahí? Eh, cuando te firma el Sevilla ¿quién nos eh, lo solemos preguntar? ¿Quién te firma? ¿Te firma dirección deportiva, es cosa del míster, quién te llama de bueno, Sevilla? Eh, no, eh, Monchi eh, y luego este me, unai este conocía javi gracia son de hecho yo creo que son amigos son de más sí. o menos de allí y tal y entonces este claro me dice oye está con javi este más o menos eh, sé cómo trabaja javi entonces creo que no vas a venir bien para el equipo tal sabes vas a venir bien eh, este ahora mismo tienes a dos centrales eh, como carrizo y pareja sí. pero luego eh, estás tú y está con los cheche, con otro uh -huh. central entonces no vas a venir bien, para que tengo muchos partidos, ta, 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 y cuento contigo. Ta, ta. O sea, la verdad que el, me ficha Monchi, pero el míster estaba de acuerdo bien. de que pues ser no, una buena incorporación y tal. Sí. ¿Qué tal sí, ahí? Sí. ¿Qué tal ese año ahí? Eh, pues eso, empiezo eh, en octubre, en hecho mi primera parte en Sevilla, es en Europa League, y a partir de ahí empiezo a jugar, como jugábamos mi juego de domingo, no sé empiezo a jugar un día así, uno no, dos no, dos sí, así, empiezo a, a intercambiar. Y hasta más o menos enero, febrero. Y ahí este viajó un día contra el Granada. Pues 39 y pico de fiebre, malísimo, tal. Eh, jugaba con los Cheche que venía sin jugar nada porque era el cuarto central. Entonces lo que hacía de era normalmente ponía, era, por ejemplo, Carrizo y pareja. El siguiente partido Carrizo y yo. El siguiente partido pareja y yo. Íbamos ¿Ah, rotando sí? entre los tres íbamos rotando más o menos. Y el cuarto, pues en, este, en ese momento era con los Cheche que no jugaba nada. Me pongo enfermo, juega él. 5-0 ganamos a Granada. Entonces, a partir de ahí, yo pasé a ser el cuarto claro. y él a ser el tercero. Claro. Y entonces ya al final dejé de jugar un par de meses hasta que al final ya jugaba yo en Liga y, y en Europa League, que nos estamos jugando los cuartos de final, semifinal y todo, jugaban eh, Carrizo y pareja jugaban en la liga y Colo y yo jugamos en... a revés ellos en Europa y nosotros jugamos en la liga. ¿sabes? Y así el equipo seguía ganando. O tal porque ese año la verdad que fue, fue muy bueno. Es interesante esa manera de gestionar, ¿no? Parte de Emery, esa de... Sí. cuando tienes tantos partidos, liga, Europa League, hay entrenadores que directamente no hacen esa rotación. ¿no? Sí, directamente sí. los dos centrales que tengo como mucho un tercero a lo mejor, pero no dos juegan liga, dos Europa League, o voy mezclando. Sí. Bueno, es que estábamos eh, en Europa League, la verdad que teníamos muchas posibilidades de, de poder, como fue, si fue que ganamos, sí. entonces dijo, bueno, tengo que jugar, ¿sabes? Uh, y el día sí. de hoy íbamos muy bien, ya íbamos eh, peleando el cuarto, la cuarta posición con Valencia, el sexto estaba lejos, entonces, pues ya entre cuarto y quinto tal, y si ganamos la Europa League, te, era el primer año que te metías en Champions, entonces dijo, pues, bueno, tengo que jugar ahí, yeah. ¿sabes? Eh, o sea sí, que... bueno, pero que por lo menos, joder. Al final también juegas partidos en Liga. Que aunque no esté sí. jugando en la Europa League en esas fases finales, estás jugando en la Liga contra un Sevilla sí, en sí, posiciones sí. altas. Joder, es que teníamos eh. un equipazo de. Es locura, ¿eh? Pero... De lo mejor Sevillas que ha habido, seguramente. Imagínate, sí. el jugador de campo que menos minutos jugó fue ya Aspas Claro. Tú imagínate el equipo que teníamos. O sea, porque ya pasaría mucho, muchas veces, pero salía muchas veces de 10 minutos, 15, tal, qué, pero luego titular no se jugó poco, ¿sabes? Es que arriba tenías… Gameiro Vaca. Gameiro estaba... no jugaba. Gameiro era reserva de Vaca. que Vaca metió 30 goles, claro. tío. Entonces, claro, y dices tú, hostia, que tenemos un equipazo que no veas. ¡Manega! ¡Manega, Reyev y Toros sí, y nada! Vaya equipo, tío. Paso. Entonces, claro, al final, pues, oye. ¿Cómo sí, fue sí. Ese, ese ganar esa Europa League? Fue increíble, la verdad. O sea, yo, nada, pues sueñas tal y no te, no te lo crees y luego pues, pasa el tiempo y dices, tía, que, que yo he ganado, ¿sabes? O sea, lo típico estás ahí no te, no te, no te enteras, ¿sabes? Entonces, la verdad que fue, fue increíble. Pero en fue... Sevilla desde dentro lo exigía Porque al final venía, y de... venía el Sevilla a ganar una Europa Liga donde tú no estabas. ¿Ese año cómo era? ¿El Sevilla no, había que ir exigía... pasando rondas? ¿Se exigía o eres conscientes no, no, de lo difícil que era? todo, todo, todo. Pero... Un, día, un día, una anécdota que los compañeros míos de Sevilla sabrán, hasta, hasta un año seguro que se acuerda, que claro, yo venía de Sasuna. Y claro, eh, aquí veníamos, por ejemplo, tres, tres partidos eh, sin ganar. Pues sin ganar, me refiero, a lo mejor has empatado dos, has perdido uno, tal, pero a lo mejor uno era contra el Real Madrid, o contra uno así que estoy Hostia, bueno, pues, te pitaban tan, no sé de todo y, 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 claro, la gente, ya reunión de equipo, crisis, no sé qué, tal, y yo decía, hostia, pero ¿tú, si vamos, vamos quintos a un punto del cuarto, clasificados en Copa, clasificados en, en, el, en primeros en el grupo de Europa League, y tal, lo que sea, y dices, tío, dices tú, no, hay que ganar como sea, qué tal, que no sé qué, y digo, hostia, puta, digo, pero si digo pero si, si estamos arriba si estamos todo digo bueno son tres partidos tal. claro decía y, y me me preguntan y dije yo bueno digo ahí nos seas una, ganamos uno de uno de cuatro y nada <laughs> por satisfecho entonces claro aquí te exigen mucho mucho más o sea, al final es un club top y al final claro. oye es ver, que la va... exigencia ahí es máxima ya, tío. estando por la afición que la afición es muy exigente en las buenas increíble y en las malas pues también para las malas también es jodido sabes pero eh. apreta apreta ahora estos años yo creo que lo voy a pasar mal Bien. en este momento pero saldrá, saldrá adelante Joder, sí, la verdad sí. que el Pijuan cuando escuchas ahí el himno y wow, eso wow. se te pone la piel de gallina ¿eh? wow, eso es increíble eso es increíble la primera vez que estuve, estuve que jugué y escuchas el himno y wow, que te, te van a decir pero, tío, tienes que morir por toda esta claro. gente que están claro, todos, todos emocionados con la bandera con, con la bufanda cantando tal, y es, wow, tienes que salir a reventarlos como cómo se sí, vivía un derbi sí, sí. ahí no lo viví yo, tío. No, Estaba el Betis y de... en segunda. Ah, el cosas está... ah, una Con el Betis que quedó último. Vale, vale, Estaba vale, en segunda, vale, tío. Vale. No lo viví. Es... Está guapo, es Joder, muy bien. Pues, es increíble, tío. Porque ahí en la ciudad y eso, la rivalidad es una locura. Joder. ¿no? Da igual que estuviera a lo mejor Betis en Betis en segunda, que sí, sí, la, sí, la sí. gente... Sí, tía, sí, la verdad vivir que... eso. Pero bueno, pues pero es una, una, una anécdota que no he podido vivir, que la verdad me ha gustado ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo termina ese año? ¿Ganáis nice Europa League? No, bueno, Europa League celebración y a la grande. tintos a un punto de Valencia y hicimos un récord histórico y la verdad que increíble. con bueno, en la típica autobús y tal, la única que montado, bueno, la segunda, porque la otra fue el ascenso, pero sí, sí. Pero ya de campeón, increíble, la verdad. Va, va. Va toda la vida, pues es algo que recuerdas que... Es lo que te queda al final de la carrera, lo que te quedas son esos recuerdos y esos, esos títulos y esos, esos sitios ¿no? donde has estado. Lo que mola es que todos decís es que durante... O sea en ese momento a lo mejor no, lo, no eres tan consciente o no lo disfrutas tanto. Luego no, lo ves, verdad, sí. pasan los años, lo recuerdas y dices, joder. No, yo tiene que haber disfrutado más. Sí. Ya. Yeah. Todo lo decís. Todos. pero porque a lo mejor estás ahí como que por la exigencia ¿no? eso es, vas, es la exigencia tú vas viendo que a lo mejor es algo normal vienes de ganar una Europa League pues no tal pero luego el paso de la gente dices joder es que es muy difícil ganar una Europa League sí. y, dices, y lo hemos conseguido sí, y el Sevilla lo ha conseguido durante ahí fueron tres años seguidos sí, sí. sí. no le da valor no le da no valor el suficiente valor eso como es. para luego que, que realmente tiene sabes por ejemplo o sea, yo lo veo con lo de Real Madrid ganan tantas veces tío que digo joder es que van allí venga, hemos ganado me voy a mi casa <laughs> yeah. ¿sabes? Pero claro, que pasa que luego cuando te van a otros equipos que no ganan, ¿sabes? O otro, pues claro, dice, ostras, dice, tenía que haberlo celebrado más, que es que esto a lo mejor no lo vuelvo a repetir, ¿sabes? ¿Sabes? <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo es el mister Unai y Mary. Bueno, Unai eh, no es muy cercano a los jugadores, la verdad. ¿No? No, no, no es muy cercano, no voy hablar mucho, y tal, no sé qué. Pero luego tiene ayudantes que, 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 que sí que te... te son los que más te, te, más cercanos no a ti, más te hablan y todo. Para que, verdad, que tiene que todos los detalles. O sea, yo llegaba, llegaba dos horas antes a entrenar, ya estaba ahí. Eh, te ibas a la lo que seguía ahí. Ibas un día, cualquier día podíamos ir a estar siempre abierto. Ibas un día por la tarde porque querías ir al gimnasio y está ahí. Entonces, siempre está. Entonces el tío Cabo le pega echa tantas horas, le tiene todo controlado, tiene, conoce todo de rival, de tu equipo, de lo que tiene que hacer, de qué ocurrirá en el partido, de todos los detalles, los tiene todos controlados, que al final eso es éxito. Al final son tantas horas y tanto todo que al final, oye, pues, que yo iba un martes por la tarde que tengo libre, voy a al gimnasio que quiero hacer, y estaba ahí, currando. Tú, un día bueno puede coincidir, pero es que si voy cuatro días al mes y está siempre ahí, es que está siempre. Entonces al final dices tú, ¿tú o sea, este tío en el día libre no se va a su casa encima a Valencia, no sé, a, a no sé dónde, que tiene la familia, no vaya a verles ni nada. ¿o cómo va? ¿Sabes? Entonces al final, ¿sabes? ¿Súbete sí, obsesionado con, con su trabajo? No, pues, no soy obsesionado, pero a lo mejor el, es su método mm. y, y la y está triunfando. Hombre. no está claro. que lo fue ha y... triunfado, ¿sabes? a lo mejor para equipos eh, tipo top, 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 tipo PSG y tal, a lo mejor es verdad que en el Camp nou le robaron en su día con lo de… También digo, de en el, Camp, el PSG pero... mmm, no sé quién ha triunfado. No, ninguno. No es fácil, no es fácil, la verdad que no. ¿Sí? Pero bueno, pero luego pues en Villarreal Real, el primer título europeo, oh, es bueno, Sevilla, en Valencia siempre que quedaba tercero y tal, eh, eh, Aston Villa ahora este ahora año… Sí, que no es casualidad. Ah, que que no como, tú, La no, no, gente no, no. Desde fuera. Un año puede ser casualidad, pues, dos años de trabajo. Y los que lo habéis visto desde dentro, que habéis visto como la manera de trabajar que eso, tiene, eso, 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 lo que eso. le dedica, el tiempo que le dedica, eso casualidad no es. No, no, es. Pero eso, no, pero eso hace que gente como tú, que desde fuera, sin saber nada de lo que te ha contado, ya tengas como a Emery súper sí. eh, arriba, sí. no solo por lo que ha ganado, porque le ves algo eh, especial. Y sí. ya así si encima lo vives desde dentro por pues, mucho más, ¿sabes? Sí. O sea que no es. Que no es casualidad, como decimos. Acaba ese año, ese super año en el Sevilla. <laughs> ¿Y sí. qué pasa? Bueno, yo tengo, tengo otro año en Sevilla. La verdad que. ¿Firmas dos años en Sevilla? Firmo dos. No es... es poco, no. voy libre. Entonces yo creo que, bueno, pues ellos dicen, bueno, viene, viene libre y si el super año lo hace bien y tal, voy pues a verlo no, todo, pero... creo que sea. Claro. Entonces ese año eh, me llama Emery y me dice que, que van a fichar a mí. Y que, que si me quiero quedar cuarto central y tal, pero que voy a tener pocas razones de jugar. Entonces digo, bueno, digo, pues no sé, digo, voy a ver cómo está el mercado y tal, y yo me quiero quedar, sí o sí. Pero para que llega el Deportivo en La Coruña y me da cuatro años, me hace un contrato de cuatro años, me mantiene el salario y tal, no sé qué, y claro, dije yo, bueno, pues. Y la verdad que al principio no estaba seguro no porque yo que digo ah, es que me ha quedado esa espina de, de, de a ver qué puede pasar hay champions hay tal no sé qué digo pero claro luego al final ese contrato de cuatro años pues, eh, pues bueno mi agente este Manuel García Quilón pues eh, la verdad que pff, llevo, llevo con esto hasta ahora no desde que empecé y siempre la verdad que, que, que me ha aconsejado muy bien no y, y todo genial y la verdad que gracias a él pues he estado en donde he estado y, y entonces pues me aconsejó que fuese a Coruña no y fue a Coruña. Fue un, un, un histórico, tío. Ah, Decía el deporte cuatro y, años. Y, y, y bueno, y fuimos para allá. Y, y bueno, pues bien. La primera temporada, bien. Con Vito Sanchelamo, la, la verdad que bien. Hicimos una buena temporada, sobre todo la primera vuelta. Y la segunda temporada con... Eh, se fue Vito Sanchelamo a final de esa temporada y llegó Garitano. ¿Sí? Llegó Garitano. Eh, y bueno, ese, ese año fue más de, tuve más, más problemas ¿no? para poder jugar. Por a quién tenías? Bueno, se trajo al Ventosa ah, Aritano, Raúl. que lo a Raúl, que lo conocía de, de Leibar uh -huh. se lo trajo, entonces lo puso a jugar. Y bueno, entonces yo pues no, prácticamente hasta, eh, mientras él estuvo yo pues, jugué poco. ¿sabes? Eh, y entonces este se, ya lo, no nos fue bien, eh, se fue y vino Pepe Mel. Y ya cuando vino Pepe Mel que ya me conocía, que fue el que me hizo debutar en el Rayo, y todo me puso a mí con Sidney. Y conseguimos pues, salvar el equipo, Pepe consiguió salvar el equipo y todo, y, y salvamos ese año del descenso, la verdad. ¿Cómo consideras que has sido tú en esas épocas en las que a lo mejor eh, jugabas menos o no jugabas nada ya con ciertos partidos en Primera División? ¿Cómo lo sí. gestionabas tú eso? ¿Crees que lo llevas llevado bien? No muy bien, la verdad, porque yo quería jugar siempre, 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 siempre. Eh, entonces... Eh... Creo que sí, era egoísta que te digo, ¿no? Esto lo aprendes con los años y entrar no te pone... Es por pues simplemente en ese momento, a lo mejor porque confiaba más en Raúl porque lo conoce, a mí no me conocía, o porque simplemente veía que yo a no, estos es centrales les daba una cosa que yo no les estaba dando, o por lo que sea, ¿no? Yo eso no lo veía, yo decía, hostia, y decía, yo vengo hace un año con Víctor muy bueno y ya llegas y me quitas. ¿sabes? Hostia, tío, yo me lo he ganado, ¿sabes? No lo entiendes, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, pues al final... Eh, como la experiencia de los años pasan, y ahora si me pasa eso, pues obviamente eh, lo actú, actúas de otra manera, ¿no? Pues claro. oye, siempre preparado, siempre ayudando al equipo, tal. Es otra cosa, ¿sabes? En aquel momento, pues el futbolista es más egoísta, ¿no? En, piensa más en uno mismo. Entonces. ¿Puedes? Es... ¿Puedes hacer la pregunta? ¿No? ¿no? Pero, sí, pero ¿y, y, y tú hay, ¿qué, qué hacías? O sea, ¿cómo, ¿Cómo era realmente? ¿Qué, qué pasaba? Eh, bueno, simplemente muchas veces que llegas al entrenamiento, ya pues, definían el equipo ¿Qué? y ya le dices tú, no estoy, ya no me metes a entrenar. ¿Tú ya me quiero hay... a mi casa. Ah, porque digo, aquí voy a hacer el sparring parring, tal, no sé qué. Y dices tú, cuando no, tú, tú mismo te piensas que no es justo, ¿sabes? Que puede ser o no puede ser, que puedes tener razón o no puedes tener razón. ¿Sabes? Por lo que sea. Pero piensas y dices, joder, ahora ya no me metes a entrenar. ¿Tú ya hay que entrenar de otra manera o qué? Claro, a lo mejor bajas el nivel. Bajas el nivel, no el nivel, sino simplemente decir... Claro, me dirá aquí a morir con este tío, no sé qué tal, sí. y dice ¿para qué? Sí, o, o simplemente esa semana he entrenado, es una bestia, he entrenado, ta, 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 y da igual, da igual lo que puedas hacer, porque tú vas a seguir poniendo los mismos. Entonces dices, tú, joder, macho, mira cómo he entrenado, y mira el otro cómo ha entrenado, que es una ruina, yo he entrenado muy bien, y sigo sin jugar, ¿sabes? Entonces da igual lo que haga, hasta que no se lesione o le expulse, no, no voy a jugar. Claro. Mal, ¿por qué? Porque puede minuto 3 te pueden expulsar, te toca salir. Claro. Tienes que estar preparado. O sea, es que yo estaba preparado, o sea, yo... Sí, sí, muchos años ya. No, y me pero... ha tocado que, oye, que tengo que salir, he salido, lo que me han mandado, un minuto, un minuto, 10, eh, 10, 90, 90, lo que me daban, ¿sabes? O sea, y ya está, ¿sabes? Pero me refiero a que a lo mejor bajas ese pistón y dices esto, y eso no se puede hacer. Yeah, eso claro. lo, aprendes, eso lo aprendes con los años, o a mí nadie, nadie me lo ha dicho, ¿sabes? Mm. Entonces no tenía nadie que me dijese eso, ¿sabes? Entonces al final, mm. pues. Eh, Por pues, eso lo, lo preguntamos. Lo has aprendido. Intentamos luego divulgar más. Ese, que, que la gente se dé cuenta. En ese punto de, oye, me estoy da... me acabo de dar cuenta de que estoy en este modo. Oye, pues yeah. vamos a cambiar claro, no no de cuenta. Ah, sí. es simplemente hacer así, como que bajas un poco así lo dices, sí. tú. bueno, venga, vamos. Yeah. Venga, vamos. Pero no es lo, no es esa intensidad, sí. no es ese dejas de hablar, dejas de meter a la gente, sabes, y dices tú, ostras, no te a veces no te das cuenta, ¿sabes? Sí. Pero ese modo te, te, te bajas, mm, o sea, sí. bajas dos puntos de niveles y dices tú, no te vale. Sí. Ajá, eso es. pero ahora no ahora ya yo con los años hace ya unos años ya he aprendido y oye pues el entrenador por lo, no, es, no es culpa del entrenador el no quiere ganar entonces lo que he dicho siempre tienes que estar dispuesto y si no decides mm. al entrenador oye por qué quieres bueno, y no a mí no porque veo que me lo invento es más alto más guapo pues oye vamos a intentar mejorar lo sabes eso es. pues, pues, pues pues lo intentas sabes qué tengo que hacer ¿Tengo que, tengo que darle o la hecha a tal sitio bueno bueno lo que me claro. digan sabes pues eso... Bueno, me iba a hacer una pregunta, porque ah. ahora que has visto del tema, eh, ahí has estado muchos años en primera, en equipos eh, muy buenos. Eh, normalmente, o depende del entrenador, no sé, en los equipos suele haber ya desde el principio de semana o mitad de semana ese, esos... Como dices tú, dos equipos que sabes ya que vas a jugar o no. Eso la élite cómo es. Depende un poco del entrenador o suele ser más o menos siempre la misma dinámica de ya sabes desde el miércoles si vas a jugar o no. Eh, pues como eso, te lo hueles. O hay entrenadores que mezclan y hasta el mismo sábado no sabes si vas a jugar o no. No sé. No, ya te, normalmente ya lo tienen entrenados sí. desde el miércoles, jueves, ya de mitad de semana, ya, ya sabes quién va a jugar, ¿sabes? Sí. Casi vale. todos los entrenadores, justo a lo mejor algún entrenador, pues siempre mezcla y te sorprende mm. en algún momento, pero al final más o menos siempre... Vale. Siempre más o menos lo sabes, sabes, sabes quién va a jugar, quién no va a jugar, siempre a lo mejor hay alguna duda específica en un sitio o tal, pero siempre sí. más o menos siempre sabes quién juega, ¿sabes? Sí. Es que no sé si eso... Pero no cambia no mucho, sé hasta entonces. qué punto... Sí, ya es. no cambia mucho también en, las, en otras categorías, pero que no sé hasta qué punto es positivo, negativo. el hecho porque hablando de a nivel jugador, como tú dices antes, sí. cuando tú eres a lo mejor, ya cuando eres más mayor, pues ya tienes experiencia, ya has madurado más, eh, pues eso, has vivido muchas cosas. Pero cuando eres más joven, pues el hecho de saber el miércoles jueves si vas a jugar o no, a lo mejor hace que tomes decisiones erróneas de decir, va, pues ahora entreno peor, ahora entreno tal. Y el hecho sí. a lo mejor de entrenadores que lo llevan más hasta el final. Pues hace que el nivel de entrenamiento sea mayor, ¿sabes? Porque la gente la tienes enchufadísima. Luego el sábado te llevas el palo, porque pum, no juego. Pero te lo llevas el sábado. No ya sabes desde el miércoles y tu entrenamiento ha sido bueno. A lo mejor hay jugadores que no le afecta eso y entrenan bien toda la semana, pero no sé hasta qué punto eso te puede afectar, ¿sabes? Bueno, te afecta porque luego tú te ves con un juego y dices, si igual que haga bien el sábado, ¿qué no me van a poner? ¿Sabes? Pero bueno, luego os cuento una anécdota de eso, del Oviedo que estábamos allí ya y que puf, te lo cuentas alguien no se lo cree, pero bueno, cuéntalo. cuéntalo sí, 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 Estamos sí, en, sí. en Oviedo, Derby, eh, Sporting Oviedo. Mi wow. último Derby además que jugué. Ganamos 0-1. Bueno, pues este eh, miércoles de la semana nos reúnes y anda. Todos ahí en el gimnasio, todos de todo, un círculo, y tal, bueno, a ver, eh, con, eh, con, qué so, ¿con qué habéis soñado para el Derby, y tal, no sé qué? Todo el mundo dice, yo, pues yo ganar, yo tal, yo quiero ganar, yo quiero jugar y ganar. Eh, yo, lo que sea, ¿no? Todo el mundo más o menos. Y llega un compañero, voy a decir Diego Johanneson, y dice: Yo, eh, jugar y marcar un gol. Y ganar. Tal. Y dice: Claro, Diego, y he jugado cero minutos. Era el tercero a tal derecho y no había jugado nunca. Pues estaba Juanjo Juan Nieto y Lucas ha eh, dejado delante suyo. No había jugado nunca cero. O sea, se quedó ahí el último momento de mercado, tal, no pudo salir, lo que sea. Se quedó ahí, no había jugado nada cero minutos, ¿vale? Y. Claro, imposible. Y dices tú, o sea, es el tercer lateral derecho, bueno, vale, está bien, lo típico, la verdad es que la gente lo deja pasar, bueno, boom, eh, Miércoles o jueves, se lesiona a Lucas, y el del partido se lesiona a Juan Juanito. Diegui, boom, a jugar. Minuto 7 la parte, boom, gol de Diegui. <laughs> no, pero... 0-1, eh, y se lo dice al entrenador, wow, se lo celebra con te lo dije, no sé qué, me manto, termina el partido, le manteamos, no sé qué, no voy a jugar. Para que veas es lo que hace la mente, tío. Te lo crees y. Y pasa. Y pasa, tío. Entonces al final. Hostia. Eso se lo cuentas a la gente y no se lo creen. Entonces solo sabemos los que estábamos ahí en ese momento, ¿no? Pero tú. Lo, 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 o sea, es que son cosas que dices tú, mira que tiene el fútbol, ¿no? Sí. O sea, un tío que no había jugado nunca Chava. nada, se lesionó a todos los jugadores, está no sé qué. Lo, el tío lo había dicho, ha dicho, no, eh, jugar, jugar, meter un gol y ganar. A las tres. Ni había jugado, meter un gol de lateral derecho. No. Eh, o sea. Sí, que se tenía que dar, que era. Pero encima en el derbi no sé qué acaba de siguiente la portada del de, 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 rey de Asturias ahí de Diego con la corona de todo lo típico sabes entonces claro la verdad que pf, increíble increíble o sea, fue dices tú no, no te puedes creer o sea, la sí, lateral izquierdo y remata lateral de derecho en punto penalti o sea de esto dices tú este tío ¿qué hace aquí? este tío ¿qué hace aquí rematando con el pie? Puh, se anticipa a Babín al otro no sé qué y dices tú pero tío dices tú pero nada increíble o sea la cabeza, tío. que querer. claro entonces... yo lo que hubiese sido. Ah, pues que hubiese dicho en la charla y va Pues ganar Yo, ¿qué voy claro. a decir? Si no he jugado ni un minuto y. y me lo hemos en la, la puya pues, pues que ganéis. Pues, pues que ganéis. Igual ni, ni, claro. ni, ni, ni se mete en el saco. Por pues, pues, eso, por pues, eso tengo que final. Y mira, tío. Lo claro, importante la que, que es. Le falta decir y renovar cuatro años. <laughs> sí, yo te lo dije. Ahora solo te falta. Solo te falta ponerme aquí el papel. Sí, fue increíble, la verdad. Eh, pasa esos años en el Depor sí. estás otro más o sea estás tres estoy ¿no? en el tercero estoy seis meses claro. empieza ah. viene Fabián Sar eh, el central Newcastle y tal que la verdad que muy buen jugador pero para el Deportivo de Coruña que era bloque bajo defensivo más que ativo, ofensivo pues ese jugador no te vale para ese sistema sí, claro. te vale pues para equipos con balón porque el tío con balón muy bueno de lo mejor que he visto muy buen central y es un tipo que, que, que ofensivamente y como y todo es un equipo ofensivo bueno pues empieza jugando Fabián Sar y Sydney y yo no juego con Pepe Mel eh, luego juego tres partidos o así echan a Pepe Mel y viene y sube en el a Cristóbal para con Cristóbal cero ni convocado ni un día y tal y eso que joder, yo, yo me llevaba muy bien con él y tal y la verdad que he hecho al menos algún día hablar con él el sentido de oye ¿Qué ocurre ahí? ¿Sabes? O sea, no es capaz de decirme ni siquiera nada de oye, No cuento contigo por esto y por esto, ni siquiera nada. Entonces, yo en esa situación, en diciembre del, 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 del 2017, hmm. me llamaba en México. ¿sabes? Lo típico en México, nada, imposible, ahí te matan, no sé qué, lo típico que piensas <laughs> sin típica. conocer nada, no voy a ver ni un partido nunca porque no sabes madrugada, imposible, tal, de nada, ahí no voy. Hasta que, bueno, al final veo que no juego, no juego, no juego y, oye, y era un contrato, la verdad, que muy, muy bueno. ¿Sí? Ahí en México, muy bueno. Ahí en México, la verdad, que hay mucho, mucho dinero y hay muy bueno que ¿Qué jugadores? se mueve para un jugador de tus… bueno, un jugador un español rango. que va allí? Un rango. así ah, Un rango. ¿De dinero tienes? dices? Sí. Ay, el que menos, menos, menos puede ganar extranjero, a lo mejor son 400, 500 mil netos, eso es el que menos. El que menos y de ahí ya. te pongo hasta no sé hay jugadores ahora estar fidel algo por ejemplo en América sí, es, sí, sí. o sea, es top top pero cuando llegó se lo llevó Solari porque no juega en Castellón sí. segunda división se lo llevó allí ya es eh, Toby, es eh, sí, sí. Bookings India sí, América sí, y sí, todo sí, sí. Y jefe? no sé de, de ganar, no tengo ni idea pero dos kilos fácil sí, mucha pasta. mucho dinero entonces ahí hay un rango muy muy importante de mucho mucho dinero y tener mucho dinero allí en México ¿Cómo, ¿cómo te llega algo así? ¿había muchos precedentes de jugadores eh, españoles que habían ido para allá? bueno en ese equipo estaba Saúl Berjón sí había estado y estaba eh, Abraham, eh, mm. que también juega en español y tal. En ese momento estaba Abraham. Y el Soto de Deportivo me conocía, que es Sergio Gea bueno. que me, me, me conocía y entonces me fichó él. ¿sabes? Vale. Entonces me ficha a él y nos vamos para México en diciembre de 2017. ¿sabes? Y la verdad, que una decisión que volví a repetir sin duda. Al Pumas. Al Pumas, ah, sí. Al Pumas. Muy bien, la verdad que la ciudad es Ciudad de México, la capital. Eh, obviamente, pf, eh, si aquí hay tráfico en Madrid, en la Ciudad de México ya es, a, es imposible, pero la verdad que es una ciudad enorme. El equipo, pues imagínate, ir a un grande tipo eléctrico en Madrid, al Madrid de un país seguido, de, de, de instalaciones de. Top, 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 mi primer nivel y la verdad que siempre peleando por ganar, ¿sabes? La verdad que no me arrepiento para nada y volvería, ¿sabes? O sea, ¿cómo no es? Que eh, entonces están equipos grandes en España, eh, en mm, Sevilla, sí. en muchos. Depor. 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 Y en un grande ahí de México. ¿Qué diferencias puedes ver? No, no puede ser... Mucho más, más seguido, aparte hay mucho más millones de personas. Sí. Y luego este, por ejemplo, yo íbamos a cualquier campo, cualquiera, sí. ¿eh? A 12 horas en autobús que iban los aficionados. Y la mitad del campo la de Pumas. O sea, Pumas es el equipo más seguido en todo el país, es decir, en todos los sitios tiene gente, ¿sabes? Obviamente el más seguido es América y Chivas en sus sitios, sí. pero luego el más seguido en todo el país en todas las, en, es Pumas, sí. ¿sabes? Porque es la universidad más grande de toda América. Entonces yo vivo en, es un ejemplo, vivo en Madrid, pero he estudiado en la Universidad de León, pues siempre que, que el equipo de León viene a Madrid, pues voy a verle. Claro porque estoy allí, me siento identificado, tal, ah. ¿sabes? llevo la chupa de no sé qué, de mi universidad de cuando tenía 20 años. Entonces, en todos los sitios va todo el mundo a ver a Pumas. Entonces, la verdad que eso está, está muy bien. Encima me fue bien. La verdad que ¿Sí? entonces, te adaptaste sí. bien allá al fútbol ahí, que imagino sería diferente, ¿no? Muy diferente, es más físico. Eh, eh, hay jugadores eh, muy buenos. O sea, la gente no lo conoce, pero hay jugadores muy, muy buenos que, que tienen, sobre todo la gente de arriba, tienen... Eh, ganar mucho dinero que te digo entonces al final el jugador es top top y entonces aprendí mucho y fue diferente no pero me gustó mucho la verdad hay apertura y clausura hay dos campeones siempre peleas por quedar campeón porque del los ocho primeros se meten y pues quedar campeón en ese momento y la verdad que muy bien muy bien la verdad que y me fue bien al principio con con Pumas yo llegué, y el equipo había quedado último en el torneo anterior, en, de, en la apertura y en la clausura, quedamos terceros, la verdad. Y terminó en la América, ¿no? Que la América, es verdad que en ese momento, y ahora mismo también, pues casi siempre es tipo Real Madrid, siempre está ahí, ese combate no tiene, tal. Y, pero luego el siguiente torneo también nos hicimos bien. Sí. ¿Allí te fuiste tú solo? No, fue con mi mujer. No, yo vivo con mi mujer desde el 2011. O sea, de, sí, sí, la conocí, de hecho, en el, en el año del ascenso, del rayo. Ajá, sí. Sí, sí, o sea, ha caído contigo ahí a, a todos lados. A todos lados. La, sí, la vida sí, allí, sí, ¿qué tal? Sí. ¿En México? Bien. ¿Sí? bien, bien. En, este, en esta etapa, bien. Luego volví más adelante de vuelto y diferente, pero esta etapa, muy bien. No tenemos a mi hijo, entonces al final estamos dos solos. Ciudad de México, Madrid, vas y venías, a taz, a una ciudad tipo Madrid enorme. Eh, muy bien, la verdad. Es que sí, te vas en bien. diciembre. ¿Te vas en diciembre firmas? ¿Cuánto firmas me allí? Me firmo ahí dos años y medio. ¿A dos años y medio? Entonces, justo pues, hizo seis meses. Y un año más ah. Y el último año del contrato re... Se va todo el mundo o sea, Aquí se va el presidente, se va el deportivo Se van todos, el entrenador Se va todo y entonces todos los extranjeros Nos vamos, se acaba el dinero allí Como que, es que ese equipo no es de un dueño Es el único equipo, el único equipo de México No tiene dueño, es de la universidad El dueño de la universidad de la universidad Tiene un presupuesto limitado Entonces llega un momento que ya dicen Oye, no podemos asumir todo este dinero tal Y nos vamos, o sea, y entonces ah. todos los extranjeros se van no digo yo, que hay un cupo de límites extranjeros uh -huh. y me vuelvo a, a España. Ahí es, en esa etapa es cuando te pasa lo de... Sí, me le el brazo, brazo dos brazo. veces, se me sale el brazo dos veces y tal, y sí. pues ahí... Pues... Sí, Eso sí, fue... es feo, feo, sí. La imagen esa... Yo solo hice la imagen por no ponerme el vídeo. No, bueno, bueno, tampoco ganan nada. Yo sí me he Después puesto. Después de la imagen he dicho mal. Yo sí, <laughs> sí he visto el video. Me ve chillando Bien. Como, como, un, como un cochinillo sí, un, cuando voy a matadero porque uf, yo nunca he sentido tanto, tanto sí, dolor no. en mi vida. Pero. pero eh, ¿Requirió cirugía? No, no, no. La primera vez fue una alusación, pero claro. El codo para el otro lado, imagínate. Entonces, el típico yo, claro, chillando con un animal que parece que me va a cortar el brazo. <laughs> Intentando mover típico, el típico, brazo y digo, pero si ¿sí aquí no, no puedo. <laughs> y el doctor, no, tranquilo, tranquilo, vete sin decirme, nada. No, me hace más así. Crac, crac, cru, cru, cruje todo, un dolor, llorando como... Increíble. Y la segunda vez ya me la sabía. Aún así, me vuelve a doler que tal. Y ahí sí que tuve una pequeña fractura, tuve que llevar un mes una escayola. Sí, 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 sí. La gente... Momento. O sea, si si tienen capacidad de aguante que se lo pongan pero ah. uf, es escaloso. Que Todo el mundo en México me pregunta, ¿el brazo qué tal? Digo, joder, se han pasado 5 <laughs> años ya tío, digo ¿Ves el, ves el brazo, ¿no? ¿Eh? Pues imagina, está apuntando hacia el otro lado. Sí, pues sí, igual. Y tú así coge, Y me acuerdo, así cogiendo No, yo cogí, así como diciendo, perdón. Y sí, ¿Qué? Coge, ¿Qué? sí, sí, pero... pero claro, claro, Estando como diciendo, esto nah, no... es esto, no, 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 <laughs> Qué vale, sensación, vale. tío. Fue... Sí, 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 sí. La segunda <laughs> vez no me recuperé bien. La segunda vez fue porque no me recuperé bien. Me metí muy rápido a jugar. Y al final. Pues... O sea, eso fue en tu segundo año. En ese. Mi, mi, este, estuviste en mitad segundo... y. y ese No, no, no en, el, el... Fue en, el, en el primer torneo. Ah. ah. Eh, ah. No, llegaron a los 10 partidos ah, vale, o así. Ah, poco tiempo. Y luego el, me, el, no me recuperé bien y recaí de vuelta otra vez. O sea, en uh -huh. un salto tal, igual. No... Bueno, ahí tuve que aprender a caer, tal, todo eso, porque al final. Ah. Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció más eh, complicado? ¿Defender en, eh, a delanteros aquí en, eh, en Primera División o allí en México? No sé, por la manera sí, de jugar. Es diferente, a mojar, es diferente. ¿Sí, no? Ahí es un toma fuerte, rápido, hay el lozano ahora por ejemplo, uh -huh. está metiendo goles porque es un tío fuerte, rápido, entonces allí juegan a eso, mucho más espacio y tal. claro para ti central, tú qué preferías? En, en España es, hay más orden a lo mejor, tácticamente son mejores, claro. entonces hay mucho más orden, te fijas, los equipos no presionan tanto, te esperan más, no sé qué, entonces ahora defender es más mejor, o sea, más, no más sencillo, pero vea que aquí a lo mejor tienes más calidad técnica. Uh -huh. Pero allí mucho duelo mano a mano, claro. mucho individual y tal. Allí o eres fuerte y rápido, o, o tienes buena colocación y tal, o estás muerto. O sea, digamos que ahí tienes mucho más espacio que defender que aquí. Eso, a lo mejor eso. aquí tienes las ayudas mucho más cerca, allí sí, tienes sí, duelos sí, sí. de mucha distancia. Como lo pierdas Está a muerto. correr. Sí sí, 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 sí. ¿Qué es lo que te movió para ir allí? Bueno. Pues la primera vez la primera situación es que hablé con, con, este, con Abraham que estaba allí y con la gente de Abraham que fue el que le llevó allí me dijeron que ahí se vive bien, que la liga es buena, tal, y digo, oye. Y que luego vino el presidente personalmente a Coruña a ficharme, sabes, y vino él con su mujer y todo, vino a buscarme y oye, pues ¿sabes? eso no se hace por cualquiera, sabes, eso, eso es un detalle que al final pues oye. Y entonces esas dudas, pues oye, pues me hay que confiar en ti para liderar un proyecto allí, ¿sabes? Entonces, al final, pues, oye... Hostia, tío. Y el entrenador igual, el entrenador, pues... Eh, David Patiño, un grandísimo entrenador, que, que salió de ahí no le han vuelto a dar ninguna oportunidad, la verdad, no sé por qué. Porque allí, además, fue un jugador eh, súper dotado, que fue selección... Estuvo en la selección mexicana, goleador y todo, y... Y la verdad que nos fue, le fue bien con nosotros y fui para allá y la verdad que, que eso fue lo que me llamó, ¿no? Con esa confianza que me dieron y esos detalles que, que al final, pues no todo el mundo lo hace. Ah, bueno, es una buena experiencia. Es un buen sitio para ir y probar sí, otro fútbol sí, tío. Sí, es sí, nunca sí. fácil salir, por eso sí. lo, lo preguntaba. Y también la situación que tenía en Coruña, que con ese entrenador con Cristóbal yeah. en ese momento era nulo, nulo, ¿sabes? Sí, no que a lo mejor. Te hace decir que hago aquí, me quito todo el claro. año luego qué hago, ¿sabes? Yeah. Sí, encima ese año el equipo acaba, acaba descendiendo ¿sabes? yo me fui estaban fuera del descenso y pensaba que se salvaban para que luego siguió Cristóbal perdieron unos partidos más y llegó Seedorf y no, no remontaron y ah ese fue es cuando está Sidorf. Sí. Sí. ahí al final descendieron sí. y qué haces vuelves a, bueno después de México estás año y medio y me vuelvo a, a vuelvo a España hmm. y me voy a Oviedo que en Oviedo estaba el dueño el Arturo Elías, que había sido presidente de Pumas me conocía ah, sí. Joaquín del Olmo, que había sido jugador de la selección mexicana, de Pumas y tal, que también me conocía, que era el director general. Y Sergio Gea, que me había fichado, vale. era, era el director ah, deportivo. Era el entrenador, perdona. Eso es. Y entonces estaba Michu, eso es. Michu, director va, Michu deportivo, y Sergio Gea, estaban todos. Vale, conoces a todos ahí. Claro, conozco a todos, tal. entonces ¿qué pasa? Que, que bueno, y sobre todo fui por Michu, ¿no? Porque al final este me llamó el primero, el primero. Si sales, te quiero aquí, te quiero aquí, sí o sí, sí o sí, tal, y la verdad que… Que bueno, pues al final eh, tenía que ir a la huesca con Mitchell, que encima sube, le, sube ese año. Y, pero bueno, al final este Michu me llamó el primero y tal y decidí irme a Oviedo, ¿sabes? Nunca convenció... sabía, no sabemos sé si es la elección correcta o no, pero bueno, bueno. eso nunca Te convenció porque, bueno, también el Oviedo es un grande, pero no sé en ese momento cómo estaban. Bueno, en ese momento era un equipo, un equipo de segunda división normal, no, no sé de ahora, antes estaba un poco peor, obviamente, ahora tiene que pelear por tener más dinero, tiene todo, tienen... y fui para allá. ¿Tú cuando sales de ahí, de... de... Perdona, eh, Alejandro, cuando sales de sí. México, ¿tienes eh, alguna oferta primera o eso ya complicado? Claro, yo salgo de México y entonces este, este decimos, bueno, vamos a esperar a un equipo de primera división y tal. Pero claro, llega el 1 de agosto. Yo, yo voy que hacer la pretemporada con, con Pumas, estoy allí dos, unas semanas y tal, y como el 15 de julio, por ahí, eh, ya recibiendo con ellos, ya llevamos a un acuerdo recibiendo con ellos. Y entonces estoy esperando un par de semanas y veo que no, que no me llama ningún equipo de primera, que bueno, que para una posibilidad tal sitio, tal la otra, tal, pero tenía que esperar. Y al final no quise esperar y me salió lo de Oviedo, que me daban tres años de contrato. Vale. Y estaba todo el mundo allí y tal. Y oye, pues al final, pues tiene para ir para Oviedo el, fue el 1 de agosto. De agosto sí. ¿Qué años tenías ahí? Pues ahí se fue en el año 2019. Pues sí, 30 años. Sí. Llegué a Oviedo pues con sí. 30, sí. ¿Ahí te eres consciente que la ventana de primera se te.? Sí. Yo ya sabía que ya, al irme ya a segunda división, ya no volvía a primera división. Sí. sí, porque eh, al final, cuando tú te vas a la liga mexicana en este momento, ahora se, ahora se conoce algo más, porque están yendo a jugar más. Pero es sí. que hace cinco años o seis años nadie lo veía, nadie ve nada, así que son grandes malos. Y en realidad son buenos, son o sea, hay equipos como el América, o estos, Monterrey, Tigres, estos equipos compiten en Primera División. Claro. Está Canal, está Oliver Torres, está esa gente, o sea. Sí son eh, jugadores que o sea, equipos que compiten en primera división pero la gente no son, se cree que son malos ¿no? está allí está allí perdido que no no compite que tal y mm. tú lo ves y dices pero a ver Entonces, si pagas un bueno. medio millón a paquete yo estaría allí Hombre, claro. No, 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 bueno, o se es que pagan pues... un dineral, entonces al final pues. son dinerales porque la gente es buena, ya digo. O sea, que no, claro, que no, que no pagan no quieren pagar el dinero. Claro, no pagan medio millón a un paquete. <laughs> <por la risa> vez, no, ha fichado a Paulinho uno del Sporting de 10 kilos, sí. han pagado por él. y sí, Y justamente sí. gol, o sea que tienen mucho dinero y tienen jugadores buenos. Y así, y en muchos más países. Sí. sí, sí, sí. Que la gente sí, dice que. Sí, sí. Y voy a Oviedo y bueno, ya pues pandemia, tal. Ah, claro, sea, justo ya. Claro, ya. el 19. Sí, el 19-20, eso ¿no? es. Bueno, ese año fue, un, fue una ruina para mí porque, claro, mentalmente yo digo yo ¿qué hago yo en segunda división, nunca jugado en segunda. Bueno, el primer año solo por la tía 21 para subir. Soy... Yo pues, tengo que estar en primera, tal, lo típico, piensas así. Cada que jugaba un desastre. ¿Te costó asimilarlo o qué? Va, va, va. Sí. Me pasaban por todos lados, eh, no tenía esas ganas que tenía, ese hambre y tal, y va, va. ¿Pero porque creías que no.? Me quitaron, merecidas... me quitaron. Sergio Ojea, que era amigo, me tuvo que quitar. Eh, no estabas. Eh, estaba ¿Estabas? Una, una ruina, un desastre. desastre ah, ¿Sentías que, que no estabas donde debías claro, estar? Digo digo esto, digo, qué desastre aquí tal. Ah, bah, bah. Claro. Luego llegó este, el entrado del B, ¿cómo se llamaba, tío? Ay, eh, no calvo, tío. ¿Cómo se llamaba? Que está en el Avilés ahora que la ha salvado. ¿Avilés? Sí, que de allí de Asturias, tío, que estaba en el B, vaya, me acuerdo ahora. Eh, ah, pues seguro que alguna vez me han dicho bueno, que tengo algún de Y subieron del B, igual de una, el equipo no arrancó, desastre y tal. Y luego ya llegó Ciganda. Y primer partido, primer partido de Ciganda, sin convocar. Me deja sin convocar, con el Lugo. Van allí a jugar y tal. Y perdemos 1-0. Y sancionan a. Estaban jugando Carlos Hernández y Gripo. Y sancionan al Gripo. Y el siguiente partido me dice: Mira, no tengo otro, vas a jugar. Con el Tenerife. Vamos, allí 0-0 cero, cero, bien. Y pandemia. Dos meses o tres, no sé cuántos meses, fue parado. Tal. Y me vino a Dios a ver, la verdad. O sea, fue lo mejor que me pasó. ¿Ni estaba separado o no qué? Joder. Estuve un mes sin hacer nada. Cero. Cero, 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 cero de esto que te ponen a entrenar, tal, no hacer nada, la verdad. Y todo mental y todo eso. Estuve trabajando mucho la mente y tal, y eso. Y dije, estoy aquí, tengo que estar aquí, tal, tal, tal. Pero fue el, el, el tema de que. No, no estabas donde creías que merecías ¿Sabes? estar yo, todo me parecía mal esto es una ruina esto no sé qué cago aquí que yo nunca juego aquí yo estaba todo así pensaba pensabas que era mejor que el mundo y entonces eso pues no estaba entonces pues eh, estuve un mes dedicándome a ¿cómo se dice? a comer bollos y a, y a jugar al ordenador con mis colegas en la pandemia eh, con mi mujer embarazada que tampoco se podía mover mucho pues sin hacer nada todo el día un mes entero te lo juro y digo yo wow, esto el segundo mes ya, mentalmente, ya, este, este ya creo que ya me, me situé en donde debía estar. Empecé a entrenar, me compré la cinta a correr, no sé qué, y ya cuando volvimos de la pandemia, la verdad que muy bien. O sea, 10 partidos full. ¿Qué fue? pues que que tío que no me ponía yo decía, pero cómo es posible que este tío me deje sin convocar? y el otro de los dos centrales en no me pongan a jugar. No sé qué yo decía, tío, no puede ser. Pero qué fue lo que te cambió el, ¿El no, chip de, 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 de... Sí, de hacia lo positivo. Ya, pues no, pues, pues eso decir, tío, yo, hacíamos zoom con los compañeros, está no sé qué, yo decía, tío, no me tienen el respeto que yo creo que me, me tienen que tener, tío, por donde estaba o tal, y decía, hostia, tío, me tengo que ganar como sea Me tengo que ganar sí o sí. Como sea, digo, estos es digo, tío, digo, me da vergüenza ir a entrenar, ¿sabes? No entrenar, no me da vergüenza, sino decir que, hostia, me miran de una manera y dicen, este tío está aquí retirado, ¿sabes? Sí. Entonces llegaba y decía, no puede ser. Entonces me puse a entrenar como un animal y... y llegó la llegó, empezamos a jugar después de la pandemia y... Pues eso, que hagan 11 partidos, jugué 10 seguidos, el único jugador de, todo, de toda la liga, que era ser portero, que jugó 90, 90, 90, 90, 90 y bien y muy 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 bien y la verdad que ahí conseguimos salvar el equipo y ganarme el, el respeto de todos los compañeros la verdad pues uh -huh. año siguiente tuve suerte que me nombraron capitán y todo bien estaba un año sabes ellos mismos los compañeros o sea que la verdad que claro. ese respeto ahí en esos diez partidos la verdad que fue un cambio importante para mí o sea, pero es que hacer, lo ¿no? importante que es esto ¿eh? es, que es que como estés todo. fuera es que lo más importante de todo porque al final es eh, lo que mueve todo, ¿sabes? Si te lo crees, dónde estás, tienes que estar concentrado, todo eso es lo más importante. Eh, Sobre todo que da igual quién sea. O sea estamos hablando de, de, uno, de, un, de una persona, de un jugador que ha jugado en equipos grandes de primera división, que viene de México, de jugar en uno de los equipos más grandes de México, de ganar dinero, de, de, de tener éxito porque ha ganado títulos, y dices, da igual. Y te plantas con 30 años y te puede pasar esa situación sí. de decir, entras en un pozo y que, que no, que no, que no. Sí, y, y que te mm. puede pasar y que tienes que salir. Pero que es... Cómo cambia la situación. Es así. Sí. Sí, esa, esa, la, 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 la Esto es lo más importante de todo. Por eso siempre he dicho que he llegado por esto. Porque al final curraba más que ninguno tal, y eso lo había perdido. ¿sabes? Entonces al final lo, lo conseguí recuperar y, y la verdad que muy bien. La verdad que... que luego ya empezó todo el año siguiente tal, y la verdad que, que muy bien. ¿Fue la primera situación más jodida que tuviste? Por así decirlo. La, la primera a lo mejor entre lo que llevabas de carrera fue mm. la situación a lo mejor más difícil de gestionar a lo mejor por ti o habías sí, tenido alguna porque... situación más parecida o de tanto tiempo no en Coruña no me ponían a jugar pero consideraban que oye mm. pues que Fabián Sarr, Sidney, o Raúl eran mejores o lo que sea y yo pues voy a estar de acuerdo no pero en este caso yo veía que era mejor que los demás y decía esto y no me ponen, en ti algo está fallando aquí me... y claro yo veía que llegaba el partido no tenía ese hambre esa gana me ganaban, tío y decía este Eso tío, 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 es como posible tío. Sí, tío no sabía qué pasaba sabes digo uf. entonces iba como cabizbajo tal cabizbajo tal sí. y digo, uf. me dio la vida la pandemia es una puta para todos porque sí. por todo lo que ocurrió pero para mí por lo menos futbolísticamente me dio la vida por sí desconectar porque me me editaba eso sabes es que ahí se te juntan muchas cosas tío vas a segunda crees que no deberías estar ahí. no rindes bien en segunda tus compañeros están viendo y estoy cómo ha jugado en primera y ahora está así luego el entrenador no te pone que es el que te ha traído y sí, son hostia, se cosas. te va juntando y todo y sí, sí, sí. <laughs> y, y luego y, te, sí. entonces después de la pandemia juegas sí, luego el siguiente haces, año eres capitán capitán juego eh, platicas de todos partidos y y el tercer año ¿Mm? eh, pues eh, yo a mí solo me quedo en el contrato entonces me llama el el Aries Arónica. Eso es eh, en Grecia. Grecia es. Entonces, que iba a jugar a la fase previa de Europa League. Me llama y me dice, oye, tres años de contrato, tal, yo tenía 32 años. Tienes tres años de contrato, un buen contrato, tal, no sé qué. Entonces yo le digo al Mister y al club, oye, me quiero ir aquí porque tengo 32 años, puedo volver a Europa y tal, es eso me queda en mi contrato, no sé qué. Entonces, bueno, pues eh, la verdad que el mister con Ziga anda muy muy bien, seguimos siendo amigos y la verdad que increíble, no quería, no quería que me fuese, pero lo entendía perfectamente ah. y el club me dijo, oye, pues tiene una ficha alta en ese momento yo, que en ese momento justo llegó, y bueno, el año, pasado, el año anterior pasó lo de Adernau, una ah. tragedia, la verdad que fue, fue, sí. fue duro para todos. Y llegó de Rubén Reyes. Entonces Rubén Reyes, pues, eh, entendía yo, tenía una ficha muy alta en ese momento para el club y entonces no lo vio mal el poder sacar esa ficha. Entonces voy a, voy a ir a Salónica también, paso reconocimiento médico, ocho horas de reconocimiento médico, tal, lo típico, me, me miran hasta los dedos de las manos. Y resulta que cuando iba a firmar el contrato, pues, nos hacían, pues eh, me cambian las cláusulas y tal, y no se hacían eh, cargo de la cláusula de impagos y tal y todo eso, porque ahí había impagos. Sí, decía, claro. La verdad es que tú ya estabas avisado que voy a haber impagos y tal, pero bueno. Y que no firmaban la cláusula de impagos y tal, y digo, pues entonces no puedo ir. Sin un seguro no puedes ir, ¿sabes? Claro. Entonces, pues, a ver si, sí, es que si ya te dicen de no firmarla, ya te el, ya claro, has Vamos, vamos, ah, Entonces llegué y dije, bueno, nada, entonces no volvimos. Fuimos allí nos volvimos sin firmar y sin nadie. Claro, me volví el año el contrato que tenía en Oviedo. Sí, claro. Claro, ahora que vuelvo, habían firmado a Dani Calvo, por el camino. Esos no. tres días que estoy en Grecia habían firmado a Dani Calvo. Claro, me llega el club y me dice, no, te tienes que ir. Yo he firmado un, un sustituto, ¿sabes? Y Yo digo y digo, pero ¿cómo puedo firmar a un tío antes de que yo firme en otro sitio? Espérate, firme en otro sitio y firmas a quien quiera Bueno, pues no entendieron así, firmaron a Dani Calvo y me dijeron, ya no, te tienes que ir, porque obviamente tu ficha no la podemos asumir y tal. Y yo dije, bueno, vale, pues voy a ver dónde, dónde pues voy no tal cae. y cual. Entonces no me llegó nada interesante que pudiese, que pudiese este, este ir. Sí. Entonces me quedé. ¿Qué pasa? Que la liga empezó, no sé si el 15, 17 de agosto, tal, tres partidos. Ah. Y entonces bueno, pues no me pusieron a jugar esos tres partidos. Y no conseguí nada en agosto interesante que me pudiesen, eh, pues, eh, pudiesen asumir la ficha y tal y cual. Y me quedé. Pero bueno, me quedé seis meses y prácticamente no jugué nada. ¿sabes? Porque jugaron David Costas y Dani Calvo. Este, y entonces no jugué nada. ¿Sabes? O sea, tú estabas ahí, pero estaba como ahí... la esta de que llegue me No, todo, claro, claro, yo. llegué allí y dije: Bueno, pues, pues ya está. Pues a ver si el entrenador se pues, había confiado en mí y en yeah. Ciganda y tal. Pero obviamente el club pues, en ese momento pensó que había que, jugar, ya había que jugar a esta gente. Y luego, ya, eh, una vez arrancado ya de temporada, pues el equipo lo, lo, lo estaba haciendo bien y, yo, y el entrenador consideró que tenían que jugar a ellos. Yo jugué pues, tres o cuatro partidos, la ¿No? verdad. Y, y nada, entonces yo hablé con Ciganda en, en enero. O sea, en diciembre, perdón, uh -huh. de ese año, y le dije, oye, mister, tengo esto de México de vuelta, eh, tengo una opción para ir tal, Y él no quería que me fuese y tal y cual, pero claro, él entendía que ahora no, no, mismo no estaba jugando. Entonces, cuando él me dijo que él tenía dos centrales que eran muy buenos, como de ahí, costo y calvo, pues dije, yo, bueno, ver, me toqué, porque no me vamos a poner a jugar los tres días que faltan ellos. Claro, eso es. Y entonces, pues me fui. O Salió esto de México tal, otra vez y claro, pues, tuve que ir. Era un muy, muy buen contrato y, y sobre todo que estaba sin jugar. Y, y yo terminé la temporada a 33 años y, claro. y encima sin jugar, ¿sabes? ¿Te llega ¿Te de sabes? otra gente lo de México? O sea, ¿Habías causado buena impresión allí y te llega de otra gente? No, en, México, la misma no, gente en de México ya me conocían y, me, claro. y yo, Joaquín del Olmo se va a Juárez, a Bravo de Juárez, mm -hmm. y crea un equipo nuevo que acaba de subir y tal, hace dos un par de temporadas y estaban formando todos sé sea, y me, me lleva para allá sabes me lleva claro, para no. allá me lleva a mí lleva a Machis sí. lleva a Marcos Mauro tal lleva varios claro. jugadores mm. y entonces nos lleva para allá y al proyecto sabes me lleva a conocer México ya conoce a conocer la liga claro, pues sí. es como más fácil a tomar la decisión eso es, eso es. Claro. tenemos un, fichado el entrenador que Altuca Ferretti que eh, Mítico entrenador de, de México, campeón de todo tipo de torneos con Tigres, el más laureado, todo tal y bueno y fuimos para allá. O sea, ¿sabes? equipo digamos que busca el cosas equipo, importantes. Sí, sí, sí. Pero bueno, los primeros seis meses, pues fue el típico. No teníamos instalaciones deportivas para entrenar, una ruina, eh, todo así. ¿sabes? Eh, hasta que arrancas, o sea. Club de nueva creación rápido. De boom, boom. Todo hasta que arranca todo tal. Los primeros sin meses del primer torneo fue un desastre. Y a partir del siguiente torneo ya vino otro entrenador, eh, Cristante, un, un argentino que estuvo ahí, triunfó, ahí fue jugado también en México y tal. Y ya no fue bien, nos hicimos el récord del club hasta ahora. Metimos en playoff y tal y nos fue más o menos bien. Sí. ¿Y qué tal fue tu experiencia ahí? Bueno, Viniendo de Puma, a lo mejor eh, diferente. A ver, la ciudad es totalmente diferente. Yo ahí ya tenía el niño, claro. me fui con mi mujer y mi hijo allí sin salir de la casa, es un barrio muy muy grande, muy bueno, tal pero al final no puedes salir a ningún sitio a dar un paseo, a dar todo eso, eso ¿sabes? Tienes a Estados Unidos al lado, que es frontera, cruzabas Estados Unidos algún día, tipo, voy a ver al béisbol y tal y cual, pero el día a día, yo, bueno, yo salía, entraba, iba a entrenar, viajaba viaje, viajes muy largos, mm. te, vas el viernes y vuelves el domingo de madrugada o el lunes, claro. Y, pero mi mujer y mi hijo no lo no, no pasaron muy bien, o sea, no, ah. porque mucho tiempo en casa, mucho tiempo solos, o sea, el niño no puede ir al cole. Bueno, pues la verdad que, que bueno, pues, eh, para la familia fue un poco difícil, pero bueno, eh, eh, ya pues tuvimos un año y medio allí. ¿sabes? O sea, tu cabeza ahí lo que te decía era aguantar ese año y medio, pero no mucho más. O sea, y yo no terminé estaba... dos años y entonces eh, al año y medio pues se cambió todo el proyecto se fue eh. todo el mundo lo típico vino otro de deportivo y me quedaban seis meses de contrato bueno, bueno pues me lo pagaron y, y nos fuimos nos fuimos ah, todos bueno. sabes machi se volvió a España bueno, todos 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 nos fuimos han traído todo gente gente ¿no? muchos argentinos porque el de deportivo es argentino y entonces bueno pues se cambió el proyecto y ya nos volvimos a España y bueno a España no de hecho nos fuimos a Grecia claro. el último año Sí, sí, sí Y esto Entonces, es, el el, es el año pasado El año pasado, el, año pasado. Claro, el verano pasado Sí, el verano pasado Estuve allí Un mes y pico yo solo Entrenando eh, Con Éramos 10 Apartados Porque eh, De los 20 y pico Que había de jugadores 18 nos, O sea, sacaron a 18 jugadores ah. y estuvimos 10 eh, Entrenando aparte 8 se fueron al principio Y 10 entrando aparte Hasta que nos fuimos yendo ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¿Y tu idea era volver a irte fuera de España? ¿O tu idea era volver a España pero no hubo opción? O... No, en España no hubo ninguna opción buena. Ah, sí. Ninguna opción que fuese sí, interesante, que la eh. verdad. Y fuera de España, pues lo más interesante, sobre todo el tema de para vivir bien y todo eso, que era que buscaba familia y todo después de haber estado en Juárez, que fue difícil, claro. pues el tema de Grecia, que no me parecido a España, pues eh, se vivía muy bien y la verdad que... Es un clima parecido, gente parecida, todo parecido, ¿sabes? Entonces la verdad que nos, en ese sentido de vivir muy bien. ¿no? ¿Qué, equipo ¿Qué equipo era? Era el, el Calamata, ah, un equipo de segunda que lo fichó, lo compró un, un dueño eh, griego que viene de Estados Unidos, porque es un típico multimillonario, que puso a fichar jugadores, como si fuese el fútbol manager o el PS de fútbol. <laughs> y se pensaba que iba a, claro. que iba a subir y... Y entonces, pues dijo, ah, este perdido un partido fuera, y otro fuera, y 12 fuera, y, el, y cuatro entrenadores, y no sé qué, y entonces al final, pues... O sea, un poco ruinado, qué." ¿eh? Sí, sí, el equipo, bueno, quedamos, metidos metimos en el periodo de ascenso, de ascenso, obviamente, porque claro, con el equipo que teníamos, teníamos muy buen equipo, pero el metimos en el periodo de ascenso, pero quedamos en el periodo de ascenso, quedamos cuartos, de 5. Entonces nos subimos, subía solo uno. Hmm. Y entonces no subimos ni nada. Entonces, ya pues el, el proyecto liquidado ya ha dicho que ya no que <laughs> que ha abandonado la partida, Game Over <laughs> y se ha ido para casa, ¿sabes? Y, y ya está, ¿sabes? Sí, sí, ya sí. paso de jugar, a este juego. Me sí, he sí, sí. M M probado M un año, ¿no? Me he quedado sin vida. Pero, ¿y tú sí. a nivel que estuviste a gusto? ¿Fue un buen año? No, o... bien, bien. Para ¿Sí? El fútbol, que te digo, hay 4 o 5 equipos buenos. El ya. resto son son flojos. Y luego para vivir increíble, o sea, muy bien. ¿Sí? O sea, ¿Flojos o sea, de qué nivel? O sea, ¿que flojos, de ¿qué nivel se puede parecer o sea, aquí? flojo me refiero a comparar con, sí, con que teníamos nosotros. Sí. Nosotros teníamos un equipo bueno que había cuatro, tres, tres o cuatro equipos más que nosotros, los cinco mm. que los metimos en playoff. Que eso pueden competir aquí. Parecido, que ellos pueden, pueden competir en Primera Federación, Alta, Segunda sí. División, mm. más o menos. ¿Y el resto? Y el resto, a lo mejor en Segunda Federación... Vale. Había, sí, había, no, un, sí. había uno que hizo cero punto que ese, ese no, o sea, no, voy a competir en ningún sitio, pero sí, sí, pero... Pero sí, a lo mejor la segunda federación, mucha diferencia. Yeah. Había mucha diferencia entre los cuatro o cinco arriba y los otros había mucha diferencia. A ver. No. ¿Es, esos últimos años eh, que haces eh, Grecia y México, sí. asumo que te llegarían muchos proyectos en, en los veranos, pero... ¿Qué es lo que te movía? ¿Por qué te movías en ese momento? ¿Por proyecto, por contratos, por familia? ¿Qué, ¿Cómo lo repartías? Bueno, en el momento de México, me fui a México, fue por el, eh, porque estaba una persona allí de confianza, por el contrato que me daban, que era muy bueno, y porque conocía la liga, conocía el país, la ciudad no, pero conocía a la liga y conocía el país, la liga me gusta mucho. Entonces dije, pues es el momento, ¿no? Encima estaba en la situación de Oviedo, que, que en ese momento, como ya voy a pasar lo de Grecia, no, no jugaba. Pues dije, pues ya está, pues es el momento. Y lo de, lo de Grecia, pues fue, eh, sobre todo priorizamos el tema de vivir bien, ¿sabes? Porque al final veníamos de Juárez, sobre todo para la familia fue difícil. Y ahí en Grecia se vivía muy muy bien. Entonces, sí, y sí. se vive muy bien. Entonces al final dijimos, pues este es el sitio que queremos ir. Porque me, me llamaron de varios países, pero al final el más indicado para la familia y para todo fue ese. Sí, sí, sí. Eh, ¿Eso ya es último año? Sí, año vamos, pasado, pasado. Es año pasado. pasado. Sí, ¿Qué idea ahora? tienes? ¿Qué...? el objetivo que lo que está buscando bueno es lo que te digo yo ir a un sitio donde se viva bien para el tema de la familia este si sale algo interesante bien ya no por dinero ni nada sino porque se viva bien haya un buen proyecto conozca a alguien que, que esté que confíe en mí allí donde sea y Pero si tú te lo... encuentras bien tú te encuentras bien para sí, seguir sí, jugando yo estoy entrenando y todo la verdad que sí 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 no la verdad que me encuentro bien y me gusta seguir jugando yo le había dicho que el día que vea que me ganan eh, me, me tengo que retirar, me retiro. Para que me gane me quedo en mi casa. Uh, yo quiero ser competitivo, quiero ganar a todo y el día que vea que pierdo, que me gane el delantero, tal, o sea, que, que algún día, o sea, te ganan, pero no de seguido, ¿sabes? Pues esto ya me te tienes que ir a casa o bajar el nivel, una de dos. De momento pues estoy ahí y yo creo que, oye, pues a ver si me, me quiero retirar en el fútbol, fútbol profesional. Eh, está difícil, pero bueno, a ver si ascendiendo al baja onda estaría bueno en algún momento ahí a bueno el último, yo creo que... ¿Tu último año tiene que ser Maja sí, onda sí el último año que estoy en baja porque bueno ya que estamos ahí metidos y encima pues eh, empecé la carrera ahí pues que mejor no eh, eh. Terminar la carrera ahí y cerrar el círculo y cerrar el, la etapa de, de futbolista ahí no que creo que sea bonito eso, eso, nosotros hace mucho que nos preguntamos pero eso durante es. mucho tiempo solemos preguntar cómo es, cómo se ha organizado el futbolista en este caso mm. Económicamente para el resto de su vida, ¿no? Cómo va organizando poco a poco para que la gente que juega al fútbol, pues también pues, pueda coger ejemplos y se organice. Y tu caso, eh, eres futbolista profesional y también máximo accionista sí. de un club que, bueno, yo diría que ahora mismo pues está en una situación, pero un club profesional, como es el Rayo de ¿no? ¿Cómo, sí. surge, ¿Cómo surge eso? ¿Y cómo, y cómo llevabas tú ese.? Ese punto mientras eras futbolista profesional. Eso surge de que el equipo suba a segunda división. Entonces la liga te obliga a ser a sociedad anónima deportiva. Antes no era una sociedad anónima deportiva. Entonces el, el presidente quería que eso quedase alguien de maja onda. Entonces cuando yo salgo de maja onda, mi padre y yo, que hemos estado, o a que, que, que mi padre es amigo del, del Presi, pues nos hacemos socios de maja onda. Entonces, dice el, ¿qué hace el Presi? Oye, pues prioridad a comprar el club a gente de maja de los socios para que se quede entre nosotros. Entonces como en pues, mi país éramos socios, pues no lo quedamos ¿sabes? entre nosotros. Entonces este lo, lo pudimos comprar en ese momento, justo cuando desciende segunda división. Es una, una pena, pero claro. y, ahí lo, y ahí empezamos. ¿sabes? Estuvimos el primer año que la pandemia suspendió todo, no pudimos hacer nada. Luego estuvimos en la creación de la, la primera federación, el, el primer año de primera federación que jugó el de ascenso al Albacete, que subió al y nos eliminaron. <laughs> y las dos últimas temporadas que el año pasado eh, lo pasamos mal al principio y salvamos al equipo y esta temporada que, que al final ha descendido porque cada vez hay más nivel, que hay más dinero, este, y la masa social del Majabanda pues no se puede comparar con ninguna de otro club, ¿sabes? entonces no. al final esa masa social lo que te da esos ingresos extra para poder acatar esos fichajes extras para poder competir bien, sabes y que eso es un, una categoría de pérdidas, o, o sea, perdemos dinero todos los clubes dice pierden mucho, dinero. Se lo dice todos, mucho en todos, todos, todos. ¿Cómo? O sea, en esa categoría todos los clubes pierden dinero. Siempre hay un tío detrás que tiene que poner dinero. Todos. Siempre. O sea, Deportiva de Coruña salió la temporada pasada 7,8 millones de pérdidas. Está banca detrás, que es el claro. dueño, y lo pone. Pero todos los clubes pierden dinero, todos. Porque al final la Federación Española no da casi nada. Y entonces, si tú quieres competir en una categoría y pagar a los jugadores decentemente, tienes que, que poner pasta, ¿sabes? Yeah. Sí, lo que digamos que hay no entonces, ingresos. Pues, necesitamos un presidente de la Federación Nuevo que venga aquí, que ponga dinero, que dé ayuda a los clubes para que la liga, aparte de crecer, no tengan que que los dueños poner dinero, porque los de primera y segunda división no ponen, y no ponen dinero, porque ya le da la televisión un montón claro, de millones. Que y aquí no nos dan nada, casi nada nos dan, entonces no puedes competir. ¿sabes? O sea, yo, yo sabía que muchos clubes son deficitarios Todos, pero de el, no, el 90%, o si no te digo más no bueno, decirte todos, a lo mejor salvo a alguno, pero, sí, pero bueno, que tampoco... de, son necesitarios todos, casi todos. Es, un, es difícil esa categoría. Para todos, si tienes el dinero por castigo y te sobra, pues... Oye, pues, ah, pues o te la quieres jugar, tiene dinero, te la quieres jugar a subir, pues luego cuando subes, si sí es verdad que puedes recuperar, porque la televisión te entra bastante en millones. Pero en esta categoría no te dan nada. Entonces al final, como pasa a los jugadores, a los empleados, los viajes, los no sé qué tal, te dan una, otro respeto, una mierda. Yeah. Entonces no es fácil, Entonces necesitamos a alguien que entre en la federación, que acá está, está eso libre, pues que, que aporte ese dinero necesario para por lo menos que este año empiece a tener unos salarios mínimos, esa, esa categoría, pues que por lo menos haya ese dinero de que te paguen 20 jugadores por ese salario mínimo. Eso es lo mínimo que te piden para tener para poder competir, es que ni, ni te lo pagan. ¿Sabes? Entonces, si tú dices salario mínimo 10, por, eh, por 20 jugadores, 200. Sí, pero si yo te doy 150 estás perdiendo dinero. eso pagando el mínimo a todos. ¿Cómo compites? O sea, te digo, es difícil. Entonces necesitamos a alguien que pueda echar una mano ahí. Está bien que los jugadores sepan esto. Sí, está bien, porque además que es una categoría bonita, pero claro, es una categoría bonita, Muy pero bonita. si todos tienen un poco el pensamiento ese que al final claro. es perder dinero, es perder dinero, no sé, al final es por dónde tirar a eso. Claro. Sí, sí, o muchos juegos muchos clubes tienen ayuda del de ayuntamiento, sí. de tal, ah. tipo, pues, tipo Ceuta, tipo incluso de los Reyes, Rey. tú que estás allí lo sabes, Fuera Brada, todos estos equipos tienen mucho, que yo sepa algo, que saben un montón. Eh, pues tienen esas ayudas, ¿sabes? Claro. Entonces en baja onda pues, no tenemos esa ayuda. Bueno, pero está bien está lo, lo que ha comentado, pero... eso de que ha preguntado Mario, de que al final tú eres un, eh, un jugador que ha generado, ha ganado dinero y por lo menos el moverte, el hacer cosas, siempre has tenido como esa inquietud de a lo mejor, yo no sé, no simplemente jugar al fútbol y no hacer nada más, y, sino que buscar nuevos proyectos, eh, sí. no sé, tener ambición, ¿no? Y, sí. y cosas nuevas, inquietudes. Incluso en... Con, con un, negocio, un negocio deficitario, digo, por el primer equipo, mm. es incluso altruista. Mm. Totalmente. Sí. Es decir, ayudar al fútbol, ayudar a, es. en este caso, a Maja de Onda, a que esto tire para arriba. Totalmente. Sí. sí, sí. La verdad que sí, la verdad que estamos en ese proyecto y, y bueno. ¿Tú cómo te ves ahí dentro? O sea, cuando ya no juegues profesionalmente. Sí. No, a mí me gustaría estar en el club, de este, director general, hacerlo crecer, ¿sabes? Porque. Aunque... Porque, bueno, creo que eh, me gusta el tema de la edición deportiva. Me refiero que me gusta involucrarme cuando conozco. En estas sí. categorías, pues, eh, este no conozco mucho sí. todavía, entonces no, tampoco me meto mucho. Tengo algunas sí. personas encargadas y luego, pues, eh, cómo llevar el club, eh, todo el tema de la cantera, que tenemos una cantera muy buena de, mm. de, de niños, de muchos niños, de, sí, cerca bueno. de mil niños. Sí. Eh, y intentar sacar los beneficios para el club, para que pueda seguir creciendo. Y, y oye, y, y a ver si esta temporada hacemos una gran temporada y podemos devolver al equipo a. Ojalá la que Primera sí. Federación. Ojalá, vamos. Si nos cuesta pasta, mejor, mejor dejarlo en segunda. No, no, pero vamos a intentar sí, hacer un buen sí. equipo. Que hay un nuevo cuerpo técnico, nuevos jugadores. Y, y la verdad, que, que es una, un proyecto ilusionante esta temporada. ¿De entrenador no te ves nunca? ¿O sí? Me gustaría ser entrenador. ¿Sí? ¿Sabes lo que pasa? Que mi familia ya viaja mucho. Ah, es que eso la... volvemos a lo mismo. Y entonces yo creo que se merecen quedarse en Madrid y tal. Y ahora, niños pequeños, puedo llevarle estos últimos años. Pero en cuanto te tenga 10, 12 años, te dice que te vayas tú a entrenar. Dice, yo me quedo aquí con mis amigos, vete tú, yo no quiero saber nada, papá. Yeah. Entonces yo tengo que ir donde voy, tengo que ir con mi familia, sí o sí, que es lo más importante. Y, y entonces, de entrenador no lo veo, pero por eso, ¿no? Pero me gustaría, yo creo, se me daría más o menos bien sí. porque he aprendido de muchos entrenadores muy buenos uh -huh. y tengo que aprender mucho más. O sea, hay que seguir aprendiendo de todo, pero creo que, que estaría bien. ¿Sabes? Lo sí. que siente el jugador y lo que puede pensar al principio de tu carrera, al final de tu carrera, y lo, lo he, he ido aprendiendo y me gustaría, pero creo que no se va a dar. No se va a dar sí. porque creo que que la familia es lo primero y tiene que estar de esa comodidad de poder quedarse en un sitio como en Madrid no que nos gusta pero, ah, pero vamos que relacionar al fútbol tu vida sí, va sí, a estar, sí sí eso es lo que quiero lo que busco y lo que he intentado gestionar para seguir en ello sí, sí, sí. Al final toda la vida ¿eh? no te ha picado nunca otra, otros negocios por ejemplo que no sean relacionados con el fútbol Siempre, siempre no es que no, tampoco se sabría por dónde empezar bueno, yeah. sabes entonces este los otros negocios que tengo pues ya lo llevan lo lleva mi familia lo lleva mi uh -huh. madre mi padre todo eso entonces al final pues pues uh -huh. eso se encargan ellos y, y yo me dedico a lo que a lo que me gusta y a lo que realmente pues yo puedo aportar ¿no? con, con lo que sé Porque ah, muchas veces es. te quieren eso. meter en cosas que no sabes y tienes que aprender Uf. primero para poder Sí, Total, no claro, las cosas. Total. Sobre todo que es un tío de fútbol y que ha sido ha respirado fútbol toda tu vida, entonces sí, que es sí, mejor sí. que eso. Claro. Si encima tienes las ganas, lo la vez que digas no, es que hago algo muy quemado y quiero cambiar de aire totalmente. Bueno, es respetable, pero en tu caso, si no es así, sí, vamos. Sí, claro. ¿Tengo la última pregunta o qué? Última pregunta. Sí, en la última pregunta la hacemos siempre. ¿Quién te gustaría que viniese, como has venido tú a pasar un rato con nosotros? ¿Tienes a alguien en mente? Sí. Sí, puedes decir varios si quieres, puedes decir lo que quieras. Tengo dos, pero porque son diferentes los dos. Bueno, no, sí. Tengo uno que es un exjugador, ¿Sí? que es Dani Jiménez, que le tengo de, es el portero de uh -huh. betty del Depor y tal. ¿Sí? Que le tengo de entrenador en el Rayo, ahí en el, en el juvenil y, y bueno, bueno se, se cree Mourinho, así que después los <laughs> cuente su, <laughs> sus métodos aquí, el nuevo Pep, el nuevo el Pep <laughs> y así le presentaremos como el nuevo Pep. <laughs> sí, no y le, le me llevo bien con él ¿Sí? y luego tengo otro. Totalmente diferente. Yo es un jugador que se llama Lorenzo Román, que jugó conmigo en el Rayo, en el Cano B, eh, que subimos a, a jugar en Segunda B años y tal, y ahora es representante de Lucas Pérez, de Chicharito y esa gente, ¿Ah, ¿no? Y es un... O sea, quiero, me gustaría que viniese, que lo conociese porque, aparte es un tío de puta madre increíble, porque puede ser que el futbolista no llegue a donde quiere, uh -huh. ¿no? Y también como escucha muchos futbolistas, ¿no? Que no juegan profesionalmente y que muchos a lo mejor no, no consiguen llegar, pero que pueden tener otras vías ¿no? claro. en este momento y de que están triunfando y que claro. hay otros, otros, otros caminos. ¿no? Todos tienen que ser futbolistas profesionales y que hay otros claro. caminos sí. para triunfar. ¿no? Y que lo ha intentado. En un momento determinado, pues, decidió eh, meterse de otro, de, de, en otro camino. Le ha costado mucho trabajo llegar. Y entonces, pues que creo que sería muy interesante para que la gente que os escucha sí. eh, por Hombre, otra parte porque es jugador pues, otro tipo de perfil el futbolista ah. el es futbolista es, tenéis un montón Total, y, y más o menos somos todos parecidos y todo no pero no, creo que ese perfil creo además es un amigo mío de la familia de siempre sí. de un montón de años y es un tío encantador y que creo que que puede servir para muchos jugadores y mucha gente que os escucha. ¿sabes? Sí, totalmente. Y que lo siempre. Que... que ahora mismo está triunfando en el tema de la sí, yeah. League, en el tema de la representación, en el tema de, de todo este tema, que le está triunfando mucho y, y es un tío ya importante en todo ese claro. ámbito y creo que, que puede ser, venir muy bien para todo el mundo. que bueno, ah, Gente bueno. diferente que os puede escuchar. Top. Top. Me encanta. Muy gracias. Sí, porque... muy gracias, sí, que llegar a la es muy complicado, y que como dices todo hay muchos caminos, que no sí, es eso Es, por eso, eh, eso. es importante mm -hmm. saberlo. Pues nada, mil gracias Alejandro. Ha sido un placer creo que has estado a gusto nosotros nos ha encantado la trayectoria es espectacular enhorabuena sí. y bueno lo que te queda seguro que guerra por dar hasta que, que tú muchas sí no, muchísimas gracias por acordaros de mí por, por, por invitarme a venir yo es eh, un placer me lo paso al general habla mucho ¿No? No, no, hace no, mucho tiempo wow. muy bien y, y bueno pues a ver si está muy bueno. y si esto ayuda seguro y puede sí. ayudar a la gente a que siga el camino y puedan triunfar y encantado y muchas gracias por todo os seguiremos como hemos hecho <laughs> en la última temporada y ya por todas, ¿no? y seguro que hay que seguir creciendo. Y oye, enhorabuena porque tienes una historia de la leche y, y sí. la verdad que puede servir de ejemplo a, a muchos. Estoy convencido, tío. Sí, bueno, efectivamente, pues, te lo agradezco. Quería decir una cosa más: que si la gente que está cerca de uno, este, yo en este caso tengo que dar las gracias a, a mi familia, a mis padres, los primeros junto con mi mujer, porque me siga a todos sitios, y ya llevamos eh, 13 años juntos, sí. eh, entonces al final más de 13 años juntos, entonces al final más se a todos sitios, y luego todo lo demás eh, de, de alrededor, ¿no? de amigos y de familia, que, que es muy importante, ¿no? que te sigan el camino, confíen en ti y te crean, ¿no? entonces eso le vale para todo el mundo, que, que al final... Eh, los que están siempre y siempre te ayudan son los que al final te en los momentos difíciles te tiran para arriba y, y los que te sacan no y vuelves a arrancar arrancar de nuevo con, con ganas e ilusión lo más importante son los más, más importantes. Importante. la gente el entorno que tiene sí, uno sí. es lo que más lo que más vale y lo que te lo que te ayuda a tirar para adelante así que Eso. agradecerte ha sido un placer de verdad muchas gracias. gracias a vosotros gracias adiós